En nombre de Dios y la patria, damos el inicio a la sesión ordinaria 1240 y 1247. Perdón. Como punto número uno en la tabla, tenemos la aprobación de la sesión anterior, 1246. Eh, señor presidente, la acción? sesión tuvo un pequeño atraso, así que no. va vale, vamos a para la próxima semana. Ya, queda pendiente entonces, pero se la manda, por favor, para que la. Ya, perfecto. Eh, vamos con el punto número dos, correspondencia, secretario. Ya. Muy buenos días, señor presidente, señores concejales funcionarios y quienes, ¿no es cierto?, nos siguen por las diferentes plataformas. En correspondencia, todas fueron enviadas a los correos electrónicos. La primera dice relación, ¿no es ¿cierto?, con una representación que se hizo a la unidad de control a la empresa Jazz, yes, ¿no es cierto?, por la posición de escombros y residuos inertes. Y ahí la respuesta de la contraloría está que cumple la, la empresa, ¿no es cierto? Y ahí va explicado detalladamente. Perfecto. Bueno, ofrezco la palabra porque la verdad que este es un tema muy complejo, la verdad, en algún minuto, eh, tuvimos que paralizar todo el, el tema lo que estábamos haciendo con Escombrera, ¿verdad? Y todo eso. Eh, bueno, uno entiende, digamos, el espíritu de repente de controlar, pero también eh, bueno, ha pasado lo que, lo que sucede. Hoy día no podemos dejar de todas maneras, porque ahora estamos bloqueados por la empresa. ¿Ya? Estamos, la empresa no la empresa no nos quiere recibir a nosotros. No nos quiere recibir a nosotros. Entonces, hoy día tenemos que buscar la figura como bueno, ir a dejar. Pues, o sea, se puede ir a dejar, pero no podemos nosotros como municipalidad. Pueden, eh, tendríamos que a lo mejor estandarizar el servicio. ¿Ya? Hago presente digamos, la situación para que de repente se entienda la figura. Hoy día, si es posible, la, la Contraloría dice que sí es posible llegar eh, los escombros, pero en la empresa nosotros, decimos, okay, nosotros nos tenemos vetados. ¿Y se puede? Vamos a, esto lo llegó, o sea, claro, entonces estamos viendo por la denuncia que se hizo, o sea, eh, por la representación que se hace por parte del, del municipio, en este caso la Contraloría, por la legalidad que pueda tener la empresa, digamos, sí, por el funcionamiento. Mm. Yo le daría una vuelta, porque de todos modos, todos modos hacer una, una, un monopolio natural, como es, por ejemplo, la, la provisión de agua, la provisión de, de luz, eh, hay una obligación ahí de, de, de entregar bajo ciertas condiciones el servicio. Yo, quizá, buscaría o, o analizaría de esa manera, porque en el fondo, si bien eh, el municipio hizo un, una representación o la, la dirección de control, quien sea, eh, era en relación a, a términos legales. En el fondo, nadie estaba buscando un, un tipo de represalia o algo personal en contra del. De la empresa, y de la misma forma, creo que tiene que actuar una, un cualquier empresa o cualquier negocio apegado al, al derecho en, en este país. Entonces, si alguien eh, ve, observa alguna situación y la hace ver, eh, no veo por qué tendrían que existir represalias de este tipo, sobre todo cuando un negocio tendiente a ser un monopolio natural, porque evidentemente no en todos los lugares existen escombreras, no todos tienen los permisos, hay que tener cierta capacidad. Entonces, eh, yo, la verdad, le haría una vuelta, porque, y, y más allá de, 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 de pararnos orgullosamente a, a, a hacer justicia, pero, pero creo que está bien sentar precedentes, porque en el fondo, Domo, el municipio actuó de buena fe. Y actuó de buena fe al momento de, de hacer ver esta situación. Entonces, no por actuar de buena fe, eh, uno debería ser de esa forma castigado, todo lo contrario, solamente sí. se hace ver una Correcto. situación y es la obligación. Que también tienen los, los servicios públicos y tienen la autoridad de enterarse de algún tipo de infracción o delito. Sí, mira, Carolina me comenta ya, ella había solicitado, como esto nos llegó la semana pasada, había solicitado ya una reunión con la empresa, ¿ya? Para tratar de, de ver qué tanto puede ser la complejidad que podemos tener de resolver la, la, presión, la a su presidente, presidente. ya. No, pero yo lo, lo comento, lo transparento para que quede claro, porque no podemos todavía llegar eh, los residuos Ya, ¿Qué ha un secretario? Perdón, Alberto, disculpe. Igual le podríamos dar vuelta a, eh, o revisar la ley 20.584, donde se establece eh, la reserva del derecho de atención. Entonces puede que ahí, porque yo por ejemplo he visto en algunas partes, bueno generalmente en algunos negocios, que se, ellos se reservan el derecho de atender a atender a personas que no pueden entrar cuando hay algún tipo de conflicto, alguna cosa. Y a lo mejor ellos lo tomaron así. Entonces habría que ver, hablar con Caldita, que revise la ley, para ver qué es lo que manifiesta y qué es lo que indica con respecto a lo que está pasando. Es eh, buen punto lo que plantea. Vamos, como te digo, hay una reunión que ya está agendada con ellos. Y producto de lo que pase ahí vamos a resolverlo. Sí, bueno, independiente de la reacción o de la sobre reacción que pueda haber existido por parte de la empresa en este caso, eh, yo soy más de la idea de los buenos oficios y de intentar en esta reunión próxima eh, revertir un poco la situación y no seguir entampándonos, la verdad, en lo que pueda ocurrir, porque la verdad es que es bien complejo, aunque sería casi un acto discriminatorio, pero insisto, yo creo que más bien es importante apelar a los buenos oficios y en el caso de que. Agotándose las instancias, es buscar las otras alternativas que eventualmente con una externalización. Pero la, la, lo, lo bueno de esto es que se transparenta una situación en particular. Eh, creo que internamente hubo, con el ánimo tal vez de reglamentar esto, tal vez hubo cierta imprudencia, que es lo que nos tiene hoy día en esta posición. Pero los buenos oficios siempre ayudan en, en avanzar en pos de poder resolver el problema, alcalde. Muchas gracias. Don Alejandro. Ya. El siguiente documento es una carta que llegó de Cuerpo de Hombreros donde donde informan ellos que van a rechazar el tema de la construcción fril que habían eh, pensado ¿cierto? realizar. Bueno, Creo eso que... yo se los comenté, digamos, así que Parece que LUME ha planteado tú que si había la posibilidad que ellos mandaran, eh, o fuiste tú, claro, que lo, que, que lo tuviéramos refrendado, digamos, a través de un documento. El siguiente documento ¿no es, cierto? es el informe trimestral del Departamento de Administración de Finanzas, Unidad de Recursos Humanos, donde había explicado ¿no cierto? Lo, lo que ocurrió en este último trimestre. Perfecto. ¿Consultas ahí? Sí, alcalde, yo tengo una, una duda, bueno, la verdad es que un par de dudas, porque recuerdo el último informe trimestral de la Unidad de Control, nosotros en lo que es personal estábamos eh, pasados en relación al 42% que nos permite de los ingresos eh, propios del municipio. Y hoy día yo veo eh, nuevas contrataciones. Entonces, eh, me gustaría que, que revisáramos esa situación y que se nos diera un, un cálculo de ese porcentaje. Bueno. La otra vez se nos habló de un, de un dictamen de la contraloría que permitía no, la adaptación. Sí. Ahora, yo entiendo, la adaptación puede ser del cambio de honorarios a las contratas, más no nuevas contratas o nuevos honorarios. Entonces, creo que es importante que, que revisemos ese, ese tema, alcalde. Y por eso también le pedí una, una solicitud de información aquí. por para, para ese cálculo para que se realice eh, en vías de, de mantener las cosas dentro del porcentaje que nos permite la ley perfecto no hay problema Alejandro, sigamos <coughs> ya y el siguiente informe en relación cierto con el eh, informe que envió la encarga de vivienda referente al estado del comité de vivienda que existe en la cúmula qué... llegó pero ah. preciso Miguel ¿eh? parece que estuviera escuchando ya <laughs> <laughs> Muriel, muy buenos días. Bueno, precisamente dentro de lo que lo habían solicitado era los avances como estamos con los comités. Yo eh, sumeramente les he explicado las visitas que hemos tenido a, a las casas, eh, las viviendas industrializadas ¿verdad? con los comités. Ustedes posteriormente la semana siguiente llegó alguno eh, integrante del comité, así que para que nos cuente eh, cada uno de los comités cómo vamos y, y qué estamos. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Bueno, comentarles vamos a partir eh, eh, Hablando del Comité de Entre Aguas. Eh, como se había dicho anteriormente, la solicitud de rectificación del IFC ya fue ingresada a la serie de agricultura, ya con fecha 2 de eh, febrero del 2024. Según lo que me eh, comentó don Eduardo, el dueño de la empresa constructora que está trabajando el diseño de este proyecto, eh, ya fue revisado en la serie de agricultura, ahora está en el SAG y posterior eh, pasa a la serie de vivienda. Ya ahí vamos a tener la respuesta. Ya eh, también comentarle que la resolución del llamado, la 321, ya está eh, vigente para ingreso de proyecto, ya está vigente hasta noviembre del año 2024. mil ya en la actualidad la empresa constructora ya tiene cubicado y presupuestada la vivienda, la arquitectura y hasta ok. Solamente falta por desarrollar los proyectos de especialidades que una vez ya teniendo la respuesta de la rectificación del IFC va a dar curso a esos proyectos. ¿Ya? Eh, en paralelo también se está trabajando el PAT, que es el plan de acompañamiento técnico social, donde ya en el mes de abril las familias van a ser citadas y vamos a comenzar a trabajar la organización de la demanda y otras actividades que no exigen la matriz de acompañamiento. Ya. Respecto al comité de vivienda gran ilusión bueno como es de conocimiento su UFC ya fue aprobado en la actualidad nos encontramos eh, buscando empresas constructoras que trabajen el diseño de estos proyectos para poder ser presentada al Consejo y ahí ustedes puedan ayudarnos a financiar este, este diseño de proyecto. Ya es la misma situación tanto para el Comité Gran Ilusión y para el Juvenil Chillehue. Hemos tenido dos eh, presupuestos, uno eh, de, de un arquitecto que fue recomendado por Servio y el otro presupuesto que tenemos ya es el de la empresa Maval con la que estamos trabajando el proyecto del Comité Entre Aguas. Respecto al Comité de Vivienda del Pequén, eh, en la actualidad se está trabajando la organización de la demanda, ya hartas familias han acudido al Departamento Social para ir arreglando su situación respecto a los requisitos de, para poder postular y también el arquitecto está realizando el estudio de cabida. Ya eh, la semana pasada con las familias, con la directiva, fueron diez eh, socios que nos acompañaron a conocer las viviendas industrializadas, donde la idea es poder mostrarles diferentes alternativas de construcción y que ellos en un futuro puedan decidir cuál es la más óptima para su proyecto. Ya respecto al Comité de las Vertientes, si bien en cuenta, nosotros como entidad patrocinante no, no trabajamos con ellos, pero sí lo hemos acompañado durante este proceso. El día de mañana está citada Mesa Técnica, donde se va a abordar la situación del Comité, en especialmente el, el área social, que como la realidad, ellos tienen un subsidio del año 2017, hoy, hoy en día las realidades han ido cambiando. Entonces se están trabajando diferentes Mesas Técnicas. Y ahí también vamos a tener mayores novedades respecto de cómo va el, de, va el proyecto técnico. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Eh, buenos días. Buenos días. Eh, señorita Muriel, mire, hay un, dos puntos que quisiera que aclarar a la comunidad, porque de repente hay, termos, hay términos técnicos y que no se logra. la gente no lo sabe. Que así. Y como yo soy preguntana, quiero hacerle la consulta. ¿A qué se refiere con el IFC? El informe favorable de construcción. Ya. Dado que el terreno del Comité Entre Agua tiene un porcentaje que es agrícola y otro porcentaje que es urbano. Eh, Luz, solamente para. Está bien que nosotros tengamos que hacer pedagogía todos los días, digamos. Antiguamente se llamaba cambio de uso suelo. Cambio de uso suelo. Para que de la gente, suelo, que claro. la gente se entienda. Ya. Porque la gente siempre lo, lo concibió así. Sí. Hoy día cambió la, la terminología. Ya. Y lo otro que me llama un poco, o sea, es, es consulta más que nada, no no, no estoy poniendo en tela juicio nada, es con respecto a esas casas industriales. Es, y como usted señalaba, de que después es un tipo de opción que van a poder ver, ¿cierto?, las personas que salgan beneficiadas. Pero eso está contemplado porque de repente el suelo a lo mejor no va a dar la. O sea, no va a ser técnicamente óptimo con, con, la, con el tipo de construcción. Con la superficies. Esto? Claro, sí, porque de repente hay, hay digamos terrenos que soportan cierta cierto peso. No, no eso que, no, no, tiene que ver no, con no una condición con de suelo. No, yo que, ah, ya. Discúlpame, yo creo que tiene que ver un poquito más con la técnica constructiva de, 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 de la vivienda que ofrecen ellos, los costos ya. y los tiempos de ejecución, que esos son temas claves para esta cosa. Se hablaba, por ejemplo, que se día dos meses me parece que hablaban ellos. Sí. Dos do meses terminada. ¿Cuánto? La diferencia que este tipo de viviendas, no, nosotros le estamos haciendo barra, pero yo encontré una muy buena alternativa: es que ya este tipo de viviendas, al menos con estas dos empresas, y deben haber más seguramente, ya han pasado todo el tema técnico con, y de certificación. Con el CER. Entonces, por lo tanto, son prácticamente eh, proyectos eh, sin objeciones, ya muy viables de, de ejecutar. Entonces, hay que considerar la rapidez, los costos y que ya no van a pasar por ninguna observación adicional. Son modelos, tipos de vivienda que, en el fondo, dice el Servio: Ah, perfecto, son estas, porque están ya certificadas. De hecho, es así el tema. Aprobadas, sí. De hecho, esas viviendas industrializadas no requieren para trabajarlas con DS49 y DS10, que es el subsidio de habitabilidad rural, no requiere permiso de edificación ni recepción eh, de la dirección de obras. Solamente recepción Servio. Bueno. Igual yo le agradezco. ¿En qué sentido? Porque... Muchas veces puede suceder que la persona el beneficiado, digamos, puede hacerse ilusiones con un tipo, ¿cierto?, con una técnica de vivienda y que después, posteriormente, eh, salgan que, que no es apto el suelo. En fin, pueden salir detalles técnicos. Entonces, así como, por eso quería que, que me clarificara ese tema. Es que generalmente, Lu, en todos estos proyectos va una mecánica de suelo, las calidades, claro. que hace una demostración, claro. digamos, que las superficies sí son aptas para la construcción. O sea, nadie te va a dar el visto bueno para construir si el, el suelo no, no 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 digamos no no cumple sí. de hecho en su momento cuando se trabaja lo que es el plan de acompañamiento social a las familias se le presenta se le presentan diferentes alternativas de empresas constructoras donde son ellas quienes deciden cuál es la más óptima a trabajar con su proyecto sí. eh, me quedó la duda con el último comité el que estamos hablando del cajón eh, Muriel que yo estuve con don Víctor Cárdenas, me parece que es la persona que está viendo. Él me manifestaba que van a tener que elaborar de nuevo el proyecto. ¿Qué, te... ¿Qué, qué, qué has sabido tú respecto? Mire, a eso? Yo conversé con la señora Paola durante esta ya. semana y ella me comentó que don, eh, don Víctor estaba trabajando en el proyecto técnico. Si bien en cuenta han tenido muchos problemas respecto a lo que es el suelo del, del proyecto, mañana vamos a tener mayor novedad de cómo ha avanzado ese proceso. Eh, social social, social. O sea, mañana es técnico participará también la entidad patrocinando no en y también vamos a aprovechar ya. de hacer las consultas perfecto. pertinentes perfecto más consultas en mm. al área social perdón de vivienda Muriel, bueno, bueno eh, usted Muchas le gracias. remitió el informe de todas maneras no sí, sí. fue perfecto enviado. están por escrito ya sí. yo más que nada quisiera para terminar con el tema suyo para dejarla liberada eh, <laughs> Yo quisiera agradecer la muy buena atención que se dieron en, durante este mes de marzo que acaba de concluir a todos los usuarios que vinieron a postular a, a los de Casa Solar. Casa Solar. A los paneles solares. Entonces yo yo agradezco la muy buena voluntad del equipo. Así, ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces se reciben muchos reclamos de la MUNI en distintos departamentos no en todo pero bueno uno lo escucha y, pero también debo destacar porque fui testigo presencial de la muy buena voluntad que usted tuvo con todo su equipo así que eso se agradece y gracias. felicitaciones gracias. equipo unipersonal ¿eh? <risa> <risa> sí. no que la Murilla lidera sí no está bien muy bien muchas gracias morela gracias don alejandro aguirre señor presidente eso sería eh, la correspondencia del día de hoy. Pasamos, el punto número, Pasamos al punto número 3, acuerdo consejo. Ya. de consejo. También estos acuerdos, ¿no es cierto? Sí. Fueron enviados los por electrónicos. electrónico. El primero dice relación, ¿no es cierto?, con la aprobación de nombres de dos pasajes. En uno, en el sector, ¿no es cierto?, ahí del eh, Los Ajos, ¿no es cierto? Ahí eh, presentado por la Junta de Asilo número 16, ¿ya? En un pasaje que está al costado de la. De la población, ¿cierto? Un pasaje chiquitito ahí. el cual eh, el nombre que ellos eh, indicaron es el pasaje a ver Samurano, y el otro la solicitud también de la Junta de Sino número 21, Villa el Maiten, por un pasaje que hay en el rulo que es el pasaje de Lalo Abarca. Indicar también que eh, ambas eh, instancias fueron también eh, aprobadas por el Cosopia, así que estamos aquí okay en ese aspecto. Yo Decidieron por, todo, el, Y por el departamento de obras. se acuerdan que ha habido como un, un, un vacío ahí que se, se, falta <coughs> esa verificación. Bueno, sometemos a votación y ratificación de los, los nombres por voto. Aprobado, señor presidente. Gracias. Aprobado, presidente. Gracias. Quería hacer una consulta. Dígame. Porque este pasaje del Maitén dice Lalo Abarca. ¿El que está más acá, a la entrada de, del rulo, ese pasaje El Lalo o es también El Lalo Abarca? ese me, me surgió esa duda. ¿Dónde Manuel? Sí, un poquito más acá de, de Hugo a. Es una definición. Ya. Una definición? ya. Una no tiene no, definición ya. No. ya. entonces no coincide, mm. entonces aprueba. Mm. O sea, en los cadastros que nosotros tenemos no está registrado por lo menos, que esa es la parte que corresponde, digamos, sancionarlo. Mm. Apruebo, alcalde también apruebo, también quiero hacer un, no una consulta, sino ¿Mm? que eh, reconocimiento a las personas que han ha sido importantes aquí en la comuna y que lleven ese nombre, me parece perfecto. Muy bien. Señora Luz. Apruebo, presidente. Gracias. Aprobo entonces. Ya el segundo acuerdo se relaciona, ¿cierto?, con una, una sentencia del segundo juzgado civil de Rancagua, en el cual, ¿cierto?, unos... Eh, de un vehículo están solicitando ¿cierto? la prescripción de la deuda que corresponde al año 2016 al 2020. ya Y ahí también en el informe va el monto que habría que descargar ¿cierto? de la parte contable. Ese es un, un auto Ford, dice. Eh, no, Bolvague, 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 perdón Bolvague. Eh, ¿De quién es ese auto? Son, son sí. de fuera, ¿no? sí. son particulares. Ah, pero eso es, es una muerte que tiene aquí de Coínco. No, no, no. Lo que pasa es que ese vehículo, eh, supuestamente durante el año do, del 2016 en adelante, nunca pudo permiso de circulación. Esta persona, al parecer, lo, lo adquirió ahora el 2020. No sé, no sé cuándo lo. ¿En qué sí, año lo.? Claro, entonces eh, se dieron cuenta que al, al venir, es cierto?, acá a dirección de tránsito, eh, el vehículo tenía toda esa eh, eh, deuda. Entonces, ellos, eh, como no. Eh, no se, sé, no tendrían los recursos para cancelarlo. Ellos hicieron la, la, la prescripción a través del juzgado civil. Y una y, entonces, el juzgado dictamina que ahora, como eso ya prescribió, porque tiene más de cinco años, tiene que rebajarse y no cobrárselo a los dueños del vehículo. No el de, de 2021 va para adelante, va a tener que cancelar y el permiso. Y eso es lo que estamos pidiendo la, la prueba. Sí, pues si no tenemos apruebo. nada que hacer ahí. Aprobo. Sí. <coughs> Aprobo, presidente. Gracias. Apruebo. Gracias. Aprobo, presidente. Gracias. Apruebo. Sí. Gracias. Eh, Aprobado. Ya, el sí. siguiente acuerdo dice relación con ¿no cierto con la celebración de dos contratos de proyectos FRIL, que corresponde, ¿no es cierto?, a la reposición de veredas el rulo y a la reposición de las torres de iluminación de este municipal. Ahí también fue indicado, ¿no es cierto?, los montos que lleva eh, y, y el tiempo, ¿no es cierto?, que iba a durar en la, la obra. Sí, bueno, hagámoslo no que lo separado, separado, perfecto. Ya. ya. Perfecto. Partamos entonces por las torres reuniones siempre. Perfecto. Aprobo, señor, presidente. Aprobado, presidente. Gracias. Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Gracias. Aprueba, presidente. presidente. Aprobo, Presidente. Aprobo. Ya, y ahora, eh, entonces, reposición vereda del Rulo. Reposición vereda del Rulo. Eh, Aprobo, Presidente, eh, pero de todos modos yo igual solicitaría en, en, ese, en esa obra en particular, eh, comparando con lo que se hizo aquí en Camino del Cementerio, que se ponga especial la atención o fiscalización en, en el diseño de la vereda. Acá ha traído bastantes problemas y han venido, ha resurgido bastante en el Consejo, y creo que ahí el momento para, para estar es mientras se está ejecutando la obra. Aproba señor presidente de todos modos. Gracias. Aproba, presidente. Gracias. Aproba, presidente. Muy bien. Aproba, aproba presidente. Muchas gracias. Aproba, presidente. Aproba, presidente. Aproba. Ya. <coughs> y el siguiente acuerdo, eh, ¿cierto? Es. Para complementar lo que se fue aprobado en la última sesión de consejo, que es la compra del terreno ¿cierto? con la parroquia de, de Coinco, porque como usted, ¿cierto? esto tiene que ser a través de un trato directo, porque es el único vendedor que existe, ¿cierto? y también por el monto que supera las 500 UTM, el costo de ese terreno. Entonces, para complementar la información que se aprobaron ustedes con los antecedentes, hay que agregarle un, un, un nuevo antecedente. En otra votación, digamos, por supuesto. Aprobado, presidente. Gracias. Aprobada la compra por las UTM. Gracias. Aprobado, presidente. Gracias. Aprobado, presidente. Muy amable. Aprobado, presidente. Gracias. Aprobado, presidente. Aprobada, secretaria. Eso serían los acuerdos, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, el punto número cuatro son las eh, solicitudes de información que fueron despachadas a su correo electrónico, ¿verdad? Y el número cinco, tenemos el informe alcalde. Eh. Bien. Eh, ¿podría, ¿podría, ¿Puedes eh, decirle a, Sebast a Sebastián que venga, Carolina? Sí, mientras estoy, me voy a pasar porque el primer. Sí, eh, tuve una reunión eh, junto con Paula y Sebastián en eh, casino Monticello por los fondos casinos. ¿Ya? Así que voy a, esperar a que a los muchachos para que lo expliquemos. Sí. Sí, tenemos buenas noticias. Sí, tenemos, tenemos buenas noticias. Se recuerdan ustedes que había un tema del convenio que tenemos que firmar porque la, la municipalidad de Mostazal había sido observada por la contraloría. ¿Por qué fue observada en tanto rigor? Porque había municipios de los de todos los municipios que recibían el fondo casino, según los dictámenes que habían los últimos, no estaban siendo rendidos como correspondía. Entonces, por lo tanto, quien entregaba el recurso era el municipal. Entonces, se partió hoy día eh, con un nuevo convenio, con un nuevo formato en el cual eh, se va a estandarizar de acuerdo a, la, a una circular de la Contraloría, que dice, se hacen por favor que, que lo va a... todo lo que venga de aquí en adelante va a ser regido por ese, por ese nuevo reglamento. Pero, también está la otra problemática que hay en muchos municipios, de hecho en los somos eh, son 33, 31 municipios, parece que estamos cogiendo el o oh, 30, 30, 31, no recuerdo el número exacto porque está fuera. Ah claro, 30, nomás, 30, porque estaba fuera. Navidad. No. No, 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 de los que recibían estaba fuera Rancagua, Santa Cruz y Navidad. Esos son los tres que estaban fuera. Ya. Entonces dentro de la, de la de la reunión que estuvimos ese día se pidió primero también la incorporación de Navidad a este nuevo convenio que se va a firmar ahora. ¿Ya? Porque ellos no estaban. Y eh, se, eh, este nuevo convenio que iba a ser remitido a nuestras unidades jurídicas para ser eh, conversado nuevamente, eh, para cómo va a ser la forma de entregar. Y hay municipios que no están al día en las rendiciones y están muy atrasados, pero muy atrasados. Nosotros creo que estamos dentro de los terceros o cuartos. ¿no? O segundo, mira, segundo al, al día. Eso significa que hemos hecho como corresponde el trabajo, o sea, yo le digo, ya lo llevamos, pero al dedo, digamos, el tema de, la, de los recursos. Esto, eh, estos pendientes que están ahora se van a liberar, eh, los pedían, ojalá en un solo proyecto. Es el, el ideal, en un solo proyecto, para no hacer re, rendiciones pequeñas. Entonces, se atendió, eso es más o menos el, el contexto. Y en la parte financiera, ¿te acuerdas todo el monto, más o menos cuánto nos que liberado liberado? Porque tenemos que nosotros, del, del monto que teníamos nosotros, hay en algunos que todavía no se, no se han em, ejecutado. Entonces, por lo tanto, se tiene que considerar el saldo total. Bueno, buenos días a todos los presentes. Eh, claro, como bien menciona el alcalde, nos vinimos con bien buenas noticias de, de Mostazal. Eh, existe una disponibilidad de recursos ahí que, que están pendientes de parte del municipio de Mostazal, con, con nosotros y con muchas otras comunas, eh, en donde se va a cambiar un poco la modalidad y nosotros también vamos a tener que cambiar un poco la modalidad con la que veníamos trabajando. Ya nosotros presentábamos una cartera de proyectos eh, pequeños muchas veces que caían dentro de un monto. Eh, que, que era una obra siempre bien, bien importante y que la salvábamos con eso, pero hoy en día con la modalidad de rendición, eh, eso quizás no va a ser tan eh, efectivo para el municipio, por, ya que la rendición obviamente tiene que ser contra producto ejecutado. ¿ya? Eh, en algunas ocasiones nosotros rendíamos con el proyecto contratado, con el proyecto de ejecución. Hoy en día ya hay que regirse por, por un marco normativo un poco más complejo, ya que requiere muchas más... Eh, eh, especificaciones para la rendición por ende eh, no, se nos invita eh, como para mejorar los tiempos a hacer un proyecto y eh, recibir varias cuotas eh, de una sola vez ¿ya? Eh, el monto que nosotros más o menos tenemos disponible serían de 75 millones considerando que hay 15 que ya están destinados al APR, al Servicio General de Rural de Copequén, claro Esas, ese tipo de de inversiones, eh, también van a dificultar un poco el tema, ya que si nosotros hacemos, por ejemplo, la contratación de lo que estábamos viendo con Don Oscar del Bene, con lo que es el rulo, si lo hacemos bajo la modalidad que lo teníamos eh, pensado hacer, eh, él puede demorar un año o dos en rendir esos recursos, y nos va a entrampar a que nosotros podamos seguir trabajando eh, con otras iniciativas. Nos podríamos, que, supongamos que el proyecto tenga un tema legal y él no pueda concluir el proyecto o la entrega o la aprobación, que seguramente va a ser el último estado de pago y va a estar sujeto a un porcentaje grande de la contratación, eh, eso nos puede complejizar para seguir avanzando en los próximos años o las próximas cuotas. Pero sí se nos da la opción y se abre una posibilidad de hacer convenio directo, que era lo que nosotros en algún momento hubiéramos esperado y esto quizás tendría sacado desde antes, eh, hacer un convenio con el Servicio de la Interior Rural. Eso, esa oportunidad se nos da ahora, por ende, nosotros le hacemos una transferencia al Servicio de a través de un convenio, algo que tenemos que afinar, por ende, no, no vamos a, a indagar mucho en, en qué es lo que, la modalidad que vamos a hacer, tenemos que conversarlo con ellos. Eh, y con ese convenio, nosotros sí podríamos rendir los recursos y que el recurso está entregado, y obviamente el compromiso del municipio a ser, en, entre comillas, eh, unidad técnica de, de lo que se haga con los recursos. Ya es la figura que conversó ese día la directora de finanzas nuestra con eh, la directora de finanzas de Mostazal, eh, que, que manejan bastante bien el convenio, que obviamente va a venir es, estas modificaciones en el nuevo convenio, y podríamos eh, obviamente cumplir con lo comprometido, que tenemos que hacerlo, y, y no perjudicar a los procesos siguientes. Eh, dicho esto, claro, hoy día tenemos que ver una iniciativa de inversión que podamos ejecutar ojalá. Tener ejecutada y rendida de aquí a septiembre. Ese es el plazo que también se mencionó allá, ¿ya? Para poder ver lo pendiente y de septiembre en adelante ya poder comenzar a trabajar con los nuevos montos. Ya son 75 millones aproximadamente. Al descontar los 15 que ya están, <coughs> o sea, el monto global son 90. Hay que descontar los 15 que están comprometidos con Copequén. Nos quedan 75 para hacer un proyecto de inversión eh, que idealmente eh, para nosotros es hacer un proyecto. Un proyecto, ya sea de vereda. De, de lo que se determine pero eso que nos facilite la ejecución y la rendición perfecto se, se clarifica un poco más los procesos de rendición lo, lo ayuda de alguna manera a descongestionar este tema y especialmente en la rendición porque ahí es donde de repente porque nosotros teníamos que tener rendido ejecutado un montón de temas ahora en este recurso fresco que nos va a llegar tenemos varias varias urgencias por ejemplo lengüeta por ejemplo Conversábamos en esta semana, y disculpen, me voy a, a adelantar un poquito en los puntos que tenía yo para tratar. En semana nos juntamos, por ejemplo, con Valeria y con eh, Martín. Hicimos todo el recorrido, por ejemplo, de lo que significa camino cementerio, todo ese sector, ¿ya? Que está horrible. Entonces, tenemos ahí varias cosas que, que hacer. Una, por ejemplo, ya tenemos un presupuesto estimado cuánto nos cuesta la lengüeta, que estamos hablando entre 40, 45 millones, 50 millones de pesos, eso nos cuesta ahí. La propuesta que nosotros queremos levantar hoy día. A través de un megaproyecto, digamos, con, esta, con este recurso que tenemos, sería eh, lengüeta, ¿verdad? Y eh, el, el complemento que nos pudiera quedar, eh, camino cachantún, que podría ser una lechada perfectamente, y la reposición de las veredas, el resto que nos falta. Eso es una de las propuestas que nosotros queremos empezar a analizar una vez con costo. Y esta semana hemos a juntar con algunas eh, personas que van a, a levantarlos. ¿Cuánto los podría? Porque el de allá lo tenemos más o menos claro cuánto podría ser. Pero acá, eh, camino al cementerio, camino al cementerio. No, todo el cementerio, o sea... Desde la entrada a la gruta hasta el cementerio. Tenemos dos alternativas y lo fuimos a ver con el equipo técnico nuestro. Una de las alternativas es, por ejemplo, hacer un escarpe en el cerro buscar por el lado del cerro, para, pero hay mucha roca que al final los va a complejizar mucho. O sea, recuerden ustedes lo que nos pasó en el cajón entonces hay tramos, yo te diría 80 metros, 70 metros donde está más complicado porque el canal, entonces tendríamos que hacer una obra de, de, digamos de canalización quizás para canalizar y poder hacer la vea y hacer todo el tramo completo y eh, el, el, lo que es el, el asfalto, una lechada, yo creo que porque hoy día tenemos el monto cuánto nos cuesta la lechada que se está haciendo aquí en Coínco, por ejemplo de toda la cantidad de kilómetros que es y no es tan caro digamos como lo, podría, entonces Exacto, y esa carpeta quedaría, pero espectacular, espectacular. De aquí, de la subida hasta allá, y si lo alcanzara, sería de de la entrada del Chinihue, hacerlo todo. ¿ya? Pero esa es una de las alternativas que estamos proponiendo. Dígame. Alcalde, es, es, es una consulta porque, por lo que yo había entendido, eh, es bio, tenía que arreglar. Ahí ese, ese camino... No, eso lo no dan en el arreglado yo. No, estamos pensando que una vez que esté... Ok, yo yeah. en la mañana... Eh, mira, esta semana está, hemos estado en conversaciones con Luis Sánchez, que es la persona encargada. Y Enio, anoche le volvimos y me contestó ahora en la mañana. Porque la verdad que ellos se si vienen cierto el fin de semana largo, el fin de semana santo, hicieron las obras, pero quedaron muchas obras inconclusas, como por ejemplo tubos a la vista, verdad, pavimento suelto, arriba, por ejemplo, frente a la, a la estación de servicio, dejaron gravilla donde lo otro que quedaría arreglado. La escoba quedó en la mañana responderme cuándo se instalan los equipos a regularizar y a normalizar. ¿Qué es lo que van a hacer acá en el caso de la gruta? Porque ellos ya supuestamente hicieron todo lo que correspondía Conexión. conexiones. Lo que viene ahora, que son equipos distintos, ¿eh? porque cada vez que estos tipos vienen, conectan, uno rompe, conectan la, la cañería y otro viene después que hace la otra obra. Quedaron de respondernos hoy día cuándo ya hay fecha para iniciar los trabajos ya de reposición. Llámese veredas y pavimentos. Una vez hecho eso, los va a quedar eh, impecable, porque incluso rompieron un pedazo de vereda nuevo que habíamos hecho. Lo que yo estoy diciendo ahora, eso queda eh, resuelto por ellos, lo mismo en todos los puntos donde está acá en la comuna, pero lo que yo pensaba era que, por ejemplo, donde la familia de don Juan Guerra, que está por, un, por ahí, digamos, en ese tramo, hasta antes de llegar a la próxima casa, es ahí el, el, lado, el, el pedazo más angosto que tenemos. El resto, recorrimos todo a es posible salvar y hacer veredas es posible hacerlo Y el carpete o rejuvenecimiento de la vía, de la carpeta fáctica, no creo que nos salga tan caro. Nosotros haríamos los baches en algún momento porque por eso lo vamos a hacer. ¿no? El sellado y todo eso y después contratamos solamente lo otro. Entonces tendríamos que hacer, digo yo, eh, en este caso, lengüeta que es la urgencia que tenemos, y con este recurso y lo que nos queda disponible para hacer lo otro. Es una propuesta. Quisiera, señor alcalde. Eh, ya que está hablando de veredas, eh, tener como en, de, tener considerado un sector aquí que es tan céntrico como es la cuadra. Eh, a la entrada de la cuadra, el, la vereda es pero pésima. Tiempo atrás había manifestado que ahí, bueno, es un sector que, que de residentes muchos adultos mayores. Y, y transitan por la calle y aparte de eso porque eh, los, ve, los vehículos que se estacionan ya sea de, lo, de los mismos propietarios eh, digamos hacen achicar más la vereda pero la verdad es que aquí a la entrada está pero paupérrima no absolutamente de acuerdo es que yo creo que, no, es que eh, yo me refiero sí, como para tenerlo, para tenerlo como presente. considerado Sí, no por supuesto a ver eh, todo el levantamiento de vereda y tenemos en varios sectores las veredas malas Mala, malísima. Pero, a ver, yo en temas de urgencia y de los compromisos que hemos adquirido todos en general, lengüeta yo creo que es el número uno, porque ahí tenemos un problema serio. Y este es el tema del camino al cementerio, yo creo que también, porque es de concurrencia toda la semana, o sea, y está muy angosto, está muy peligroso. Ahora, imagínate cuando eh, a, ayer, por ejemplo, claro, se junta mucha gente, es muy complicado, muy complicado. La idea que tenemos también ahí al final, llegando al cementerio, es cambiar la disposición de los kioscos. ¿Ya? que quede un estacionamiento más amplio nosotros hicimos un rebaje incluso también de la ladera del cerro, nos falta hacer el rebaje de la solera, de tal manera de proporcionar más estacionamiento más espacio Hoy día, de hecho les voy a mandar una foto para... nosotros empezamos una operación ayer en la tarde ya de limpieza nuevamente, corte de los espinos verdad, lo que significa con el equipo nuestro, de los sectores, porque está muy angosto además, porque el cerro ha ido eh, comiendo digamos hacia el, hacia el, hacia el camino dígame Entiendo perfectamente el espíritu de la intervención, de la aclaración que hace el CEBA respecto de la reunión que hubo en Mostazar, en este caso, y eh, que se toca el tema particularmente de la PR del Rulo, o la Cooperativa del Rulo, que en el fondo ellos lo que hay un compromiso por parte del municipio. Ahí a la alternativa creo yo que, eh, bueno. Existe el aporte de la misma forma, pero por otra vía financiera, ¿cierto? La flexibilidad, obviamente, el presupuesto nos permite hacer eso, ¿para qué? Para que no se vaya a generar una falsa expectativa eh, respecto de que hay un compromiso y no se va a cumplir. No no, no, no sea eso, porque en el fondo entendamos que si va a salir un recurso para poder suplir estas otras necesidades, también exista desde Exacto. el presupuesto habitual para Exacto. poder cumplir con esto que acá Exacto. se hace, que es lo que puede llegar a ocurrir con la contratación del servicio especializado. Exactamente. Entonces, Eso es. es importante, creo yo, dejarlo claro. Otra cosa es que en, la, en el mismo orden de prioridades que se está hablando, eh, yo recuerdo en algún momento también se había advertido por parte de la Administración lo que se hablaba del sector La Cuadra por la Vereda. Sí. Por, tantos, por tanto, perdón, como compromiso por parte del Consejo, porque el Consejo es de las pocas eh, herramientas que tiene para poder... Exactamente, es este recurso en particular. Porque el reglamento lo permite, o lo permitía antes, no sé si era así ahora. Que el reglamento. Que el consejo eh, tiene que aprobar el compromiso de la cuota. Claro. La priorización es un tema que lo hacemos para que. Porque, generalmente los concejales traen varias ideas claro. y para poder votar cuál es la más urgente Yo o creo que, o pero o Sebastián, pero ahí pero sabes que sigue, iniciativa, siendo, igual, claro, sigue iniciativa. siendo igual con compromiso del consejo Pero yo creo sí, que que sí es una muy buena práctica, o sea, claro. de es una muy una práctica, buena la Universidad de la democratización de las decisiones. Ahora, por qué yo la claro. eso, de es que de existe este orden la de prioridades y ya se había mencionado antes más la advertencia que hace. La concejala Barahona en este momento, que es un recordatorio prácticamente, lo que debiera ocurrir es que nosotros, para las próximas liberaciones, también tengamos el compromiso de decir: sabe qué? le corresponde a la cuadra, como parte de las nuevas iniciativas. ¿Por qué? Porque si vamos a priorizar, se advirtió ya un tema que está bastante discutido, lo de la lengüeta, lo del cementerio es recurrente también, y en la próxima. En la próxima liberación de recursos, por así decir, se puede incorporar como prioridad la lengüeta más, los, más las otras eh, iniciativas que salgan. Eh, yo, para zanjar, eh, no lo Después sé. Después de septiembre. Después de septiembre se libera la. Hoy día nosotros tenemos un recurso disponible, que son las cuotas pendientes las pendientes que deberían estar liberándose durante el mes de abril-mayo y que deberíamos, para poder eh, seguir con el proceso y ayudar a Mostazal a que, el, a que ellos vuelvan a la normalidad, digamos, del tema de las cuotas, eh, rendir antes de septiembre. O sea, tendríamos que eh, un proyecto que se diseñe. Eh, previo al acuerdo que se tome, ya sea en esta sesión o en la próxima o en alguna sesión extraordinaria, y nosotros comenzar a diseñar una vez que nos lleguen los recursos, el licitar y que se ejecute entre julio, agosto, septiembre, poder estar rindiéndolo en septiembre. Como no son proyectos tan grandes, ya sea lo de la lengüeta, si es, si viene una inversión grande, en, en plazo de ejecución no debería ser tanto ya que entiendo que ahí creo que no es asfalto, es como una mejora del camino, algunas mejoras de las obras de arte que tiene, y también lo del cementerio, eh, si bien sí tiene más obras civiles, es un tramo no tan extenso, por ende deberíamos entre junio, julio, agosto eh, poder ejecutar y rendir en septiembre, y ahí esperar la liberación de los nuevos recursos que no van a ser antes de marzo del 2025. Yo recuerdo que eso mencionó... María Alejandra, la, la, el nuevo convenio, claro. La liberación de la primera cuota del nuevo convenio. El nuevo convenio. Debería ser claro. marzo de 2025. Claro. El nuevo convenio. Eso es como va a tenerlo en consideración porque... Sí, eh, pero esto estamos hablando de las cuotas atrasadas. De acuerdo, pero dentro sí. de las cuotas atrasadas están la, los veintitantos del rulo, los quince de... No, no, el rulo no. no es atrasado. Lo que está dentro de las cuotas atrasadas, que no se nos ha transferido y que fue conversado... El, en el rulo el está consejo, fuera de aquí de la discusión. El rulo está en poder municipal. Perfecto. Eso está fuera de la discusión. ¿Copiquén? Copequén sí. Ya, Copequén perfecto. es parte de una cuota atrasada. Perfecto. Eh, acá se hizo el, se conversó, se hizo el compromiso eh, no, y eh, es parte de los atrasados. Por eso yo mencionaba que hay un monto global de 90 millones, dentro de los cuales ya hay 15 que acá se han comprometido con Copequén. De ahí nos quedan 75. Que Esos son 75 cuotas? son los que tenemos que ahora, de... estamos, sí. ¿cierto? Pero Ahora, considerando que la disculpa, alcaldes, considerando que la próxima cuota en las planificaciones que se nos daban en la reunión eh, no debería ser antes de marzo de 2025, las primeras la la próximas primera del próximo convenio. Claro, que serían como equivalente a dos o tres cuotas de más o menos las que nosotros estábamos acostumbradas en una sola cuota. O sea, claro. podría ser, no sé, el próximo año. Para no equivocarme. No, y lo más, probable, lo más probable es que lo quieran hacer, como por ejemplo, como un frío, como un PMU para sacarlo una vez en el año Pero y. No, 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 no por porque es más ordenado también. Hoy día tenemos que tomar la decisión, digamos, de, de las priorizaciones, que ya hay un preacuerdo, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre estos 75 millones. Mira, segunda duda. Recuerdo que en muchas, algunas ocasiones hablamos del de, eh, tema de las plantas de tratamiento y que también se podían abordar con estos recursos, y eso también era previo al, al tema de los arreglos de los caminos. Exactamente. Bueno, prácticamente hacer la nueva, por ejemplo, en la pradera. O sea, el, ¿El monto es de cuánto? ¿30 y algo la última vez que lo vimos? El más alto, sí, tenía como 37 claro. millones y hay que considerar la obra civil que se podría hacer como el, 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 atravieso. el atravieso. ¿Eso, alcalde, se podría, o sea, estaba contemplado con esta cuota casino o sea, con cuotas casino o con fondos propios? Inicialmente en la discusión, porque yo la teníamos pensada como cuota casino, ya. La teníamos pensada y la habíamos manifestado como cuota casino ya Esto, como obviamente nosotros no la teníamos presupuestada tampoco en el presupuesto nuestro, valga, valga la redundancia. Entonces, cuando tomemos esta decisión, verdad eh, disculpe, y se nos haya quedado, hay que incorporar esta alternativa. Esto también, claro, dentro de los 75 disponibles, por decirlo de alguna manera, lo que haría: eh, la lengüeta, cementerio cementerio, son tres. ¿ya? Pero tenemos el único certero que tenemos, o aclaro sea, cuánto nos cuesta hoy día es la lengüeta. Aprox, prox, porque puede variar. Acá no creo que sea tanto tampoco, no, no es menor inferior porque pero son tramos de vereda, ¿no? si no es todo tampoco. Y la lechada, nosotros por ejemplo, no me acuerdo la cantidad de kilómetros exacto aquí que nos dio porque los dio en el dato, ¿no? son 280 millones todo lo que se va a hacer ahora, todo. La lechada, ¿ya? Aquí lo, lo que vamos a hacer de lechada, nosotros cuánto será eh, mm. Yo siento que en virtud del presupuesto que se está hablando, más las alternativas que se están discutiendo, yo creo que no alcanza para los tres. No, 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 no lo va a alcanzar pero, para tres. No, entonces no. eso es imposible. No, imposible. Es, es más, yo creo que es mucho más viable intentar mm. eh, que el presupuesto se ajuste a tres iniciativas, las dos ya antes mencionadas, mm -hmm. más eventualmente el de la cuadra, porque por ahí pudiera eventualmente en algo. Eh, uh -huh. en algo, habría que, insisto eh, hacer el ver el diseño cuánto cuesta hacer la cabida pero para el tema que hace mención el concejal Muñoz y es cierto, igual de urgente, yo creo que tiene que ser por otra vía de financiamiento uh -huh. entonces, no, por ahí no nos va a alcanzar, porque ya se mencionó en algún momento treinta y tantos millones de pesos, entonces ahí no va a dar mm. que, lo que yo recordaba es que los compromisos en relación a las cuotas casino estaban en, en el tema sanitario no en el tema del cementerio, que a mí me parece completamente atendible. Atendibles. Eso es innegable, sí. que el pero tema mira, de hoyo, no sé si las qué paredes pa están perdidas. ¿Qué pero, les pero el tema sanitario, alcalde, es, es un claro. compromiso que se tomó nosotros. Hemos sí, tenido por... bastantes reuniones sí, en la por... pradera, sí. eh, hemos estado presentes casi todos los concejales y ahí se ha tomado un compromiso. Mira, ¿les parece que, como ya está planteada la iniciativa, sabemos ya ahora un montón, más o menos claro, lo discutamos en una comisión, me parece, una comisión de infraestructura? con un presupuesto en mano, nosotros vamos a aterrizar los otros presupuestos, lo que tenemos, lo que eso significa, y, y para qué se Yo creo que es la mejor manera y más, más útil. Considerando la, la recomendación que se nos hace, eh, estamos hablando igual de tres iniciativas, porque tenemos la, que rendir quien que de alguna forma lo vamos a tener que rendir, eh, tal cual como eh, el rulo, y aparte rendir dos proyectos, y es ejecutar y o sea, perdón, formular y licitar y ejecutar dos proyectos. Eh, se puede, yo creo que no, porque no son proyectos de largo aliento. Si se toma también el tema del plan de tratamiento, también es una ejecución rápida, hemos tenido eh, otras mejoras que no pasan no más allá de un mes, en, entre que se inicia y se termina. Este, este es un poquito más complejo, pero también podría estar dentro de eh, los plazos. Y el tema del cementerio, claro, tenemos que tirarle número también, eh, y ver bien que las obras civiles que haya que hacer eh, nos caigan dentro de ese presupuesto. Pensando, por ejemplo que veo yo eh, que la lengüeta es un poco más fijo, quizá. Eh, eso lo van a determinar ustedes en la votación. Y, y ver con el excedente que nos quede si podemos hacer la lengüeta o lo el tratamiento. Pero ahí, ¿qué a, a elección de ustedes a, si van a hacer esa. nuevamente? ¿Votación? Si nosotros ya. vamos a proponer las ideas ya... Le vamos a pedirse eh, eh, don Alberto, entonces, que hiciste lo antes posible para la Comisión de Infraestructura, para que tomemos decisiones y vamos avanzando. ¿Mm? Perdón. Eh, sí, eh, me parece bien, alcalde, porque... Durante todo este periodo hemos comprometido eh, los dineros del, del casino en varios proyectos y seguramente se nos puede estar quedando algo atrás que va a quedar pendiente. En cambio, si podemos hacer un informe donde realmente cuadremos todo lo que hay y después para no seguir comprometiendo platas es que después no van a estar. Entonces, bajo esa lógica yo también podría decir aquí, mire, falta la vereda, allá en la cancha carrera eh, falta un pedazo de vereda que nunca estaba, hay adultos mayores, tienen que caminar por un camino que es con ripio, entonces tenemos una serie de, de dificultades que todavía eh, no hemos podido abordar porque seguramente por falta de recursos, seguramente ahí mismo en ese sector la habrá que despropiar. Hay una serie de... De, de problemas que no, nos impiden hacer algunas cosas. Así que, bajo esa lógica, yo creo que sería importante hacer esa reunión. Dile que es urgente. Don Oscar. Bueno, yo solamente para la reunión me gustaría, porque, eh, no sé, yo creo que puedo estar yo equivocado, voy a reconocer aquello lo que yo no recordaba de que compromisos de la cuota casino estuviesen destinados a reparar esto. Lo que sí recordaba era los aportes a, la, a los servicios sanitarios rurales, tanto al rulo como a Copiquén. Pero lo de las plantas, si bien es cierto, puede haberse mencionado. Yo por lo menos no lo recuerdo. Creo que puedo estar yo equivocado. Y en honor a eso, es mejor que se discuta en una comisión para que se esclarezca y obviamente seamos responsables en lo más sana, de la asignación ¿eh? del recurso. Sí, definitivamente es lo más sano. Exacto, y yo lo recuerdo muy bien, no, no solo la externalización, porque nosotros le encargamos a... Es que son dos cosas distintas. El trabajo mm. de levantar el, el arreglo y el mejoramiento de las tres plantas del codo norte de la comuna, mm. que tiene que ver con eh, la puntilla, la los aromos, que se, se terminó exitosamente, y la pradera, que es la que tiene mayores problemas. Mm. De eso, incluso, Sebastián trajo dos presupuestos para la pradera tres presupuestos por la pradera y, y el de otro estaba ya también más o menos el de la puntilla eso que abordarlo con el... recursos propios porque sí, po. no va a caer sí. dentro de y el único, el único problema que teníamos era el destino final de las agua que mm. ha sido el, 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 el problema etenor, claro. que ha tenido finalmente la, la planta po. y eso dedicaba un análisis y todo eso pero eso es algo que estaba avanzado y que en el fondo la, la manera que nosotros teníamos de abordarlo era a través de cuota casino porque las obras civiles, el presupuesto que tenemos nosotros en el, presupu en el presupuesto municipal, eh, tampoco alcanza, para, para, o sea, alcanzaría a ser solamente una planta y después llegamos sin plata en la cuenta. Siendo que hay obras de arte que hacer, cruces, puentes, no sé, miles de cosas que pasan todo el año para financiar. Entonces, yo sí me acuerdo que era, que era más o menos, se podría financiar a través de, de fondos casinos. Entonces, y como tenemos ese compromiso, yo entiendo también lo mismo y, y comparto, hay miles de, de necesidades, estamos llenos, las veredas, las, los callejones, pero también es bueno que nosotros honremos la palabra que le damos a la comunidad. Nosotros la Pradera hemos ido con el alcalde, con la luz, con la Belén, muchas veces. Varias veces, la también ha ido, varias veces, y, y es como la historia sin fin. Entonces, igual, si tenemos la posibilidad de darle un cierre, yo creo que también es importante para nosotros como, como autoridades. Mira, yo creo que mediante lo antes posible que terminemos la reunión esta de, digamos, de comisión, y podemos empezar a avanzar rápidamente. Alcalde, rápidamente. si sí, mm. para nosotros sería bien eh, fructífero si los concejales nos pudieran enviar sus ideas de proyecto, por lo menos de los que se han conversado acá, que ya están comprometidos. Ideas quizás más nuevas, no, porque sabemos que se va a dar prioridad a lo que ya se venía conversando. Pero para nosotros poder también hacer un análisis y decir este sí se podría, este no se podría, el por qué, o este podría ir por otra línea de financiamiento, para ordenarnos también, porque eh, hay hartos proyectos, como bien dicen ustedes. Y hay algunos que también existen en otra línea. Por ejemplo, ahora en mayo. En junio cierra el Fondo Social Presidente de la República, que no es tanto, pero es un, un recurso que está ahí disponible y hay que tratar de ocuparlo. Entonces, para ir encajando todas las. ¿No te ideas, acuerdas cuánto es el monto? Es que depende de la iniciativa. Yeah. Hay un monto máximo de 60 yeah. millones de pesos, yeah. hay un monto máximo de 300 millones de pesos yeah. para algunas iniciativas. Eh, pero, por ejemplo, para la mejora de una sede social es hasta 15 millones de pesos. Hay otro monto que va entre los 5 y los 40 millones de pesos. Tiene como varios extractos. Yo les puedo traer una presentación también para la comisión para que también podamos determinar qué podemos hacer con eso. Como convocada a nivel regional. Sí, sí. sí. Alberto, ahí en esa lógica se podría postular la sede de la Puntilla. Abril. Vale. ¿Están en el frío? Están en el frío. Ya, el país dejamos alto. dentro lo que hicimos. Ya, eh, a ver, eh, tengo una imagen de lo que estábamos en el cementerio que partimos ayer. Me, me mandan los chicos ahora en la mañana, ya como estamos haciendo la limpieza, especialmente de lo que, la ladera del cerro. Hemos sacado, mire, la, una cantidad de, de material vegetal. Ya, esto todo, y empezaron a rayar los, arro, los autos cuando pasaban, porque está como muy estrecho. Así que empezamos por lo menos ya eh, el recorrido. ¿Cómo? Sí, pues, sí, ahora las van a sacar. No sé, si la gente fue con otras Tele. Joana y Alberto me pidieron. La... ¿Qué se está haciendo con la materia vegetal que se está sacando? La materia vegetal la podemos distribuir a la yesca. Esa sí podemos hacer a la yesca, sí. Nosotros, recuerda que Mariana presentó un proyecto de ver a la, la ahora más grande. Sí, sí, cuando la tengamos ya va a cambiar un poco. La... ¿Cómo? Sí. Sí. sí, 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 sí. Sí, porque tenemos nosotros una es muy chiquita entonces sí no no sirve entonces ya por lo menos abordamos que no son recursos propios los vamos a buscar por otro lado para hacer ya si ahora lo que hay que resolver no lo descompro ya don alberto no estaba viendo la imagen eh, ¿qué opción hay o posibilidad o postular algún proyecto o ver alguna vía de recursos y que la municipalidad pudiese comprar el roto martillo hidráulico de la de la retroexcavadora? nos ayudaría mucho en, en distintos tipos de proyectos aquí en la municipalidad, porque por ejemplo tenemos pendiente en la roca de allá de la cancha de, de Millagüe, ¿eh? que es así un tema que las empresas que no sé. Y con ese roto martillo yo consulté y, y muele cualquier tipo de roca. Y no era, y no era una gran, una, no solo tenemos una roca espectacular la que yo estaba viendo. El mismo camino al cementerio, también a donde aparezca roca, también es el roto martillo eh, hace que se pueda meter eh, se pueda meter después la pala entonces habría que cotizarlo mm. verlo días? Alberto porque no sé la, la cuenta de presupuesto nuestra no porque hoy día acabamos de comprar eh, el, el, ¿cómo se llama? para el, el, el barredor, acuérdense que tuvimos que comprar el, el, el aparato al lado, le estamos comprando también el, el carro pues, de arrastre para transportarlo porque se, se no puede andar digamos, muchos kilómetros por eh, eh, condición propia digamos, así que déjame darle una miradita ya, ¿Ya? Eh, solamente se lo dejo planteado ¿Sí? eh, creo que es una, una muy buena prioridad, así que a lo mejor no puede ser ahora, pero sí. puede ser más no de para tenerlo presente. Estudie la situación y, y verá que va a tener una, un buen resultado me... en varias cosas. A veces, a veces para, vereda, para hacer tirar una derecha, para ser cualquier, donde se tiene que reparar algo. Me parece. Que Es muy necesario y muchas municipalidades los tienen. Sí, me parece. Bien. Eh, ¿algo, algo, para aprovechar, Sebastián, ¿alguna consulta que le quieran hacer a Sebastián, ya que está acá? ¿Muchas? <laughs> sí, ya. Sí. Eh... Sí, hacerlo de manera bastante breve, eh, consultarles sobre la sede del Club Deportivo Alianza. La sede del Club Deportivo Alianza, tenemos eh, que reformular algunas partidas. Eh, la vamos a cargar a lo que es el Banco de proyecto Año 2024, ¿ya? que sería casi el proyecto único que estaría por ahora en la carpeta, eh, y poder, eh, idealmente, poder tener el financiamiento durante el primer semestre. Ya, esa del año pasado. Eh, tenía algunas observaciones un poco complejas eh, y tenemos que coordinar que ahí le vamos a pedir un poco el apoyo, una reunión con el Club Deportivo, ya que el Fondo de Financiamiento nos pide hoy en día un plan de manejo del uso de la sede, que fue lo mismo que hicimos con Chillehue, eh, la verdad que si sí se va a cobrar por el uso, cuáles van a ser las actividades principales, y eso hay que socializarlo con la comunidad y la comunidad tiene que validarlo. Esa es una de las observaciones como principales y más complejas que tiene, ya que <coughs> él nos salió con bastantes observaciones el de Chillehue, la subsanamos, así que yo creo que durante la próxima semana, a ver si podemos coordinar una reunión con el club deportivo en la tardecita. Para poder contarle lo que estábamos, llevarle lo, lo, eh, el tema de la postulación y poder llevar este documento y que lo vamos a, a habilitar con ellos. Me queda otro tema eh, sobre los lomos de toros rurales, ahora que está el lecheo listo hacia abajo. El John está finalizando eh, con la ayuda de una alumna en práctica que tenemos eh, todas las observaciones que nos hizo eh, la dirección de vialidad, que son bastantes. Ya eh, nos pidieron. Eh, la verdad que las condiciones que pide el manual de carretera para la instalación de los lomos de toro eh, rurales son bastante diferentes a las de las que hemos visto en la zona urbana. Estamos haciendo ahí una eh, propuesta nosotros a la Dirección de Vialidad, porque, por ejemplo, ustedes, si se fijan, antes de cada lomotoro hay 6 metros de tachas. La Dirección Regional de Vialidad nos está pidiendo 30 metros de tachas antes de cada lomotoro, como. como eh, eh, señal, de alerta, señal de alerta. Si ustedes se fijan en todos los motoros rurales que hay en otras comunas, ninguna tiene esa cantidad de tachas. Por ende, nosotros estamos haciendo una propuesta porque también, si no, se nos va a ir el presupuesto. Nosotros, el presupuesto, no lo podemos modificar. Eh, el John ya tiene casi listo todo lo que son las observaciones técnicas y eh, nos falta ahora, eh, con un informe que le solicitamos a Carabinero en su momento, que nos, nos prestaron, eh, recuerdo, eh, ya que nos piden una justificación. Más allá de lo técnico, nos piden una justificación si hay accidentes en, en los tramos que nosotros estamos proponiendo, eh, las velocidades que ha podido detectar carabineros en esos tramos. Eh, la verdad que hay que justificar bastante bien el por qué estamos instalando los lomos de toro. La verdad que como nuestros carabineros no tienen pistola propia, hay tramos donde jamás han tenido... Eh, no sé si nosotros se lo consultamos, la verdad que nos dieron una respuesta un poco informal, pero eh, ahora tienen pistola claro, pero a, años atrás cuando se pide, porque se pide como dos o tres años atrás eh, tenían, creo que se conseguía, se las prestaban, algo así claro. pero estamos haciendo algunos, sacando algunos promedios eh, con, con la experiencia que tenemos de, de, la, de los sectores, por ejemplo en la hacienda, la hacienda ellos han detectado a 120 kilómetros por hora nos mencionaban que habían tenido infracciones eh, ahí yo creo que no hay no se requiere mayor justificación pero la verdad que tenemos que. Cumpl... Mientras no tengamos la visación de vialidad, no podemos ejecutar. Y mientras no tengamos la avisación de vialidad, tampoco nos conviene licitar, porque si ellos no hacen observaciones que nos piden modificar alguna partida del proyecto, eh, ya una vez licitado es mucho más difícil. Pero estamos en la etapa final. Yo creo que la próxima semana se va a estar haciendo ingreso ya a vialidad a través de la plataforma Cerofila y a esperar. Como ya tuvo una revisión, es solo subsanación de observaciones, ¿no? Es ingresar el proyecto desde cero. Y bueno, el alcalde igual hizo la, la gestión con TINTRANS para que eh, le, se le den cierta prioridad ya que eh, urgente ejecutarlo a nosotros. De hecho, hoy día mediodía tengo salida de Internet a terreno. Vamos a recorrer Puente Cochango, vamos a de lo, el chaval, vamos a hacer el chaval oriente y Poniente. Más bueno, voy a voy allá al cementerio, obviamente, se si puedo sacar una alita por allá. Así que la verdad es que a las 12. Eh, voy a salir con él a, a una reunión que tenemos con su equipo de, digamos técnico a dar una derecha. ¿Podríamos llevarla también a un lugar donde se van a ejecutar los resaltos? Sí, pues que aprovechemos. ¿No se, se aprovechemos? Aprove Aprovechamos toda que la voz sí, sí, porque claramente, los, 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 digamos, los que más cumplen, si uh -huh. es que le exigen los 30 metros sí, la, o la cantidad de sí. distancia es la hacienda y los ajos. Yeah. que son las dos partes yeah. que son rectas bastante largas técnicamente todos los lugares que nosotros propusimos eh, cumplen porque como cumple. pasaron por una primera revisión en la mm. primera revisión por ejemplo se nos hizo eliminar el que nosotros queríamos instalar en, en el acceso a la villa a la puntilla ahí nosotros habíamos proyectado uno se, se hizo eliminar ahí no cumple por un tema de curvas ya eh, así que los que están propuestos se van a ejecutar lo que hay que justificar ahora es el porqué bueno, y las observaciones técnicas que nos hicieron. Pero ya quídense con la tranquilidad que ninguno va a ser eh, desechado por la dirección de vialidad decir no sabe que acá no puede instalarlo. No, porque eso hubiera sido en la primera instancia cuando se eliminó el de la puntilla. Eh, los lo otros pasaron ya esa revisión. Mm. así que eso, eso Ahora, es importante, importante señalarle que, estimados concejales, que también que en la visita que uno Los entra, la verdad que lo tenemos siempre acá en la comuna, ¿eh? pero se sacan cosas limpias. Por ejemplo, estuvimos enchampados, pero años, por ejemplo, con el regaje solar de la escuela de Chile, Años. Que no lo da Y lo llegué un día, mira, mire, mire, mire los vehículos de otros profesores. Arriba y estacionado. Ya, mejor. En un menos de cuatro días lo teníamos listo. Entonces, hay que, no darse la lata, pero hay que hacer siempre el recorrido con él y estarle recordando, por ejemplo, ahora lo mismo el tema de, de, lo, de la lechada, si no hubiéramos pataleado tanto, no hubiéramos dicho nada, quizás todavía estaríamos en lo mismo, hoy día la lechada ya viene bastante avanzada, hoy día vamos a ir a ver un tema que me lo mandaba joana y que ya lo habíamos visto también, nosotros habíamos hecho, que el famoso puente Tocochango, que está cediendo el bypass que hicimos nosotros. ¿Ya? Eso lo hicimos nosotros. La empresa está prácticamente con la obra le que hoy día el, el, el pavimento de digamos, la conexión, por decir, los estrigos, por decirlo de alguna manera, y el encauce final con el, el refuerzo que va a tener el canal, digamos, para que no se pase la propiedad. Obras menores. Pero eso, todos esos puntos críticos los vamos a resolver hoy día. ¿Ya? Y obviamente que viene a ser el recorrido, la supervisión también, todo lo que es la lechada que ya estamos comprometiendo. Porque eh, si bien es cierto, nosotros se había quedado como 600 metros, una cosa así, y al finalmente creo que nos van a dar un kilómetro más. Eso es lo que estamos. Entonces vamos, vamos a ir a pelear. Eso es que vienen al revés, están trabajando. Vienen al revés. Sí, es que mira, es que de repente no sé cuál será la lógica, pero a veces empiezan de un lado, después del otro lado. Lo que sí tengo claro. Claro, sí, pero consideraba una parte que no la teníamos nosotros. Cuando hicimos el recorrido con la, opera, con la gente, fue un Hicimos el recorrido hay lugares que no estaban considerados y hoy día sí hicieron la lechada, ¿Ya? Bueno, eh, me quedan dos puntos que sería eh, sobre las luminarias del rulo y también el término del PBG del área verde del Cardal, que pasa con la iluminación y con el término de la reja. El, ya se envió a. tiene o sea, Está en una etapa de aprobación por parte de Subdere para la utilización de los recursos adicionales que tenemos para hacer la iluminación de del sector entre el Rulo y Millagüe. Nos pidieron solicitarle a CGE la factibilidad con eso estaríamos listos para poder iniciar, la empresa está con toda la disponibilidad para iniciarlo, ya le mandamos también lo que son los planos y presupuestos de las obras adicionales, y lo que tiene que ver con el PMG creo que eso lo está viendo la dirección de obra, no nos no, no han traspasado a nosotros eso. Lo que sí eh, nosotros estamos tratando de incluir, siempre y cuando presupuestariamente se nos permita, es meterlo en el fril, eh, el, el todo el sector del cardal, en el fril de mejoramiento de plazas, como recordamos que ya no se va a hacer lo que era la lengüeta porque está por otra vía, eh, nos quedó, incluimos el área verde de la Villa La Unión, que fue lo que empezamos en la Comisión de Infraestructura, eh, un mejoramiento al portal de acceso y el, un tramo en el cardal, que sería mejorar lo que ya existe eh, a través del proyecto. Si no nos alcanza, podemos hacerlo con, con fondos propios, pero ahí era la dirección de obra que estaba viendo ese tema de y la red yo Solamente una aclaración, ¿eh? el tema del cardal, si es cierto, una meta PPG interna, digamos, de los funcionarios, se cumplió la meta PMG, lo que fue saliendo después... La iluminación se mejoró en el mismo proyecto porque se entendía que era un proyecto muy sencillo. Era el, el tema de la red de defensa. Lo que estamos haciendo hoy día, eh, teníamos fierro, por ejemplo, que comprado, adquirido para hacer algunas cosas. Y por ejemplo, chocaron hace menos de una semana la barraca. Tenemos que hacer la reposición. Entonces, vamos sacando las urgencias, digamos, que hoy día eh, abajo, por ejemplo, lo que significa, eh, hemos estado un poco complicados con, con nuestros maestros. Eh, es colocar un foco y tener, ya compramos la, las celdas solares. si Tenemos que adecuar el foco y llevarlo. ¿Te das cuenta? Pero no estaba dentro la, de la propuesta como PMG. ¿Ya? Sí. Que nada, por mm. un compromiso de palabra que se hizo en el mismo... Sí, no, lógico. ...de lógico. que se iba a buscar la manera, porque igual es dificulta el que, eh, mucho el atravesar un cable por, por la no, calle, si porque se lo vamos la, a la iluminación viene por el otro lado. Sí. Por eso se había pensado en... Solamente en un solar. panel solar. Es el panel solar lo que va a ir. ¿Ya? Pero estamos a la espera un poquito de desocupar la gestión de... Sebastián, tengo un par de dudas bien cortitas. C de, de Cervez, ¿en qué está? El día de ayer eh, cerró, recibimos la oferta de uno de los eh, invitados, así que tenemos que evaluar y adjudicar. Lo más probable es que Perfecto. sea adjudicada. ya Ahí eh, hay un plazo tentativo de inicio de obra que iría a fines de mayo. Porque primero hay que hacer el plan de manejo del retiro de las asbesto y una derratización. Así que igual para que más o menos lo tengan presente, que si bien se va a adjudicar, lo más probable, hay que revisar la oferta obviamente, pero es uno de los contratistas que, que generalmente postula acá. Así que siempre que las ofertas vienen bien completas, eh, hay que hacer el plan de manejo, hay que hacer la derratización y una reunión con la comunidad, ya que para el tema del retiro del asbesto cemento nos van a solicitar eh, que se pueda cerrar en la multicancha. Para dejarlo copiado mientras llegue el camión. Sí, porque eso tiene que estar como sellado, tiene un proceso. Pero eh, recibimos la oferta y está. Ah, creo que es, hoy día en la tarde a las cuatro y media tenemos la, la. La apertura. Sí, la apertura. Oye, hay que considerar además, Carlos, en ese mismo proyecto el hecho de que hay muchos materiales que lo más probable es que la Junta de <laughs> los vaya a, a retirar. Hay unas vigas y un montón de cosas que les van a servir a ellos, porque hay que sacar todo. Entonces, viene toda esta etapa ahora de la conversación, una vez zanjando yo creo que no va a tener problema tampoco, pero zanjando este, ya mañana podríamos ya empezar con la comunidad, con los dirigentes, ver, eh, ¿cómo lo vamos a implementar? No, obviamente es una hora que va a requerir, digamos, su tiempo ahí, pero yo creo que mayo es un es bastante un, exacto, pero para iniciar o sea, para para obra. Por, por la para hacer hacer la obra. Serie previo, tiga. previo todo lo que viene antes, todo lo que viene antes, claro. Segundo, la cancha de Millagüe. El proyecto de la cancha de Millagüe, como yo les mencionaba el otro día, eh, tenemos que hacer la contratación de varios profesionales que están incluidos dentro de un paquete y que tiene que ser eh, aprobado por, por ustedes. Eh, no lo alcanzamos a sacar a, a, previo a este consejo porque hemos estado dándole harto a los FNDR, ya que lo que es la escuela de Copequén, eh, lo que es la iglesia, que ya se ingresaron las observaciones subsanadas, y tenemos una reunión, entiendo, hoy día con, 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 con la comunidad a la eh, parroquial y eh, también estamos hartos, le estuvimos dando harto esta semana a lo que era el complejo deportivo municipal ¿ya? Eh, tenemos cositas pendientes como es la puntilla y como es la contratación de la gente de Millahue y también bueno también al mismo tiempo hemos estado haciendo las contrataciones de las personas que nos van a ayudar con los proyectos fril, que eso también nos no urgía bastante eh, y la verdad que la mayor parte de esas cosas las la, la hago yo mismo, así que dentro de la próxima semana para la Comisión de Infraestructura me comprometo a traerles eh, ya sea el contrato de la puntilla listo y el contrato de la gente de Millagüe para que se queden con claridad que estamos avanzando y poder establecer plazos de ejecución. Y ahí le, les pido un poquito de paciencia porque eh, los fril tienen fecha de ingreso 31 de mayo y hay proyectos de pavimentación que, que son bastante complejos de ejecutar, por ende hemos Estamos haciendo la contratación de la persona como con, con harta eh, premura para que pueda llegar al 31 de mayo con el proyecto para ingresar y, y tenemos creo que 120 días después para aprobarlo una vez que se ingresa. ¿Ya? Así que, ¿Y el riego de las canchas? La misma situación. También sigue con... bueno, ya se hizo la firma del contrato y ahora estamos en el proceso de resiliación del ya. contrato para eh, poder hacer la devolución de, de las garantías y comenzar con el nuevo proceso con, con la persona que nos va a hacer el... el la reevaluación, la verdad que nos salió mucho menos de lo que pensábamos, eh, porque ya él tenía bastantes eh, cosas avanzadas, así que tiene un plazo de, el otro día le mencionaba al alcalde, creo que eran 45 días, no, 20 días no nos pidió él para diseñarlo, después 45 días de revisión, yo le, mandé, le había mandado cuarenta y 45 días de revisión en el gobierno regional, eh, más o menos lo que se demora entre revisión y firma de convenio, y de ahí el nuevo proceso de licitación. Así que había como un plazo como de cuatro meses más o menos que pensamos que podemos estar licitando nuevamente, con los recursos adicionales obviamente. Como la misma situación también para eh, Millagüe. También eh, yo le mandé el otro día al alcalde, se los voy a compartir, que cuando fue a la reunión de la asociación, le habíamos eh, un itinerario de más o menos las... Los plazos que nosotros manejamos respecto a estos dos proyectos. Que están Sebastián, con, eh, con respecto al tema, disculpe concejal, pero con, porque como estamos hablando de inversión y proyecto el tema de la Plaza Copequén, que me dijiste que esta semana deberíamos sacar ya subir la licitación, la licitación ¿no? Sí, sí, La Plaza Copequín y el sistema sí. eléctrico sí. municipal son los que no quedan. Los pendientes, quedan pendientes de subir la licitación. Y la media luna eh, recién, Cerró hoy día. Cerró hoy día. Cerró hoy día. Creo que tenemos una oferta. Una oferta. Lamentablemente la persona que ofertó no vino a la visita de Reno. Eh, por porque va a quedar nuevamente pero sí mostró bastante interés la sí. verdad que me estoy haciendo una llamada ahora lo que el compete en lo mismo que con la C digamos que tenemos que llamar ya tenemos las las dos las dos instancias eh, pero ahí interesado ya por lo menos eso lo ha manifestado que es lo importante que ha interesado así que esperemos cumplir los procesos administrativos ahora. tenemos que hacer apertura eh, obviamente esta persona si bien cierto postuló como dice Sebastián, pero no vino a un, a, que es, es, es parte de la, de la puntuación, no vino a la visita entonces por lo tanto no puede no puede, no puede. El, el último que me falta es esta hora seguir que se iba a hacer en la pradera atrás, por el tema del agua ese proyecto que está en revaluación. Lo conversamos el otro día con un. Ah, de agua lluvia. Ese proyecto tiene una revaluación que, la verdad, no me dejó tan, tan conforme para presentarla porque tiene algunas modificaciones que no son de la naturaleza del proyecto. Eh, pero sí, como ese proyecto ya tiene dos licitaciones desiertas, eh, no, primero, tiene una licitación desierta, eh, tenía la intención yo de volver a licitarlo. ¿Ya? A pesar de que si requiere algunas mejoras, si nosotros a través de lo que es el mejoramiento de la planta conseguimos hacer el atravieso, eh, el proyecto ya no tendría esa dificultad de la disposición final. ¿ya? Así que quiero volver a, a presentarle una licitación. Como el monto no es tan alto, porque es de como de 87 millones, ya que es de los fríos más antiguos, podría estar con un plazo menor en la plataforma y ver si no, eh, tenemos interesados ya teniendo eh, subsanado o proyectada la subsanación de la disposición final de las aguas. Eh, la verdad que ahí el proyecto técnicamente, si bien tiene algunas falencias, que es un proyecto que está diseñado hace mucho tiempo, eh, es ejecutable porque al final no es una obra tan compleja lo que se hace atrás, si lo complejo es como la disposición final. Pero ahí estamos en evaluación y si no lo vamos a mandar también al gobierno regional junto con los otros, a ver si, si nos dan recursos adicionales. Ahí tenemos que barajar las dos opciones. Idealmente, licitarlo y, y que encontrar algún oferente nos agiliza mucho los tiempos y podría estar en ejecución previo al ingreso ya de, de, del invierno. O sea, junio, julio podría estar quizá con, con porcentajes de avance de obra. Así que eso es lo que yo pretendo hacer con él ahora. Gracias, Sebastián. ¿Alguna consulta más para Sebastián? Estimado, tiene harta pega, así que. <laughs> Bien. Eh... Valeria, por favor, si nos puede acompañar. Mira, tenemos... Tengo un dato bueno, si sí, no todo puede ser... Todo, problema, ¿no? Para que lo podamos proyectar, eh, terminamos el proceso de lo que son permisos de circulación, ¿ya? Que es un tema que se ve poquito ahí, pero yo lo veo a tomar de acá. Sí, el último día. No, el día... Incluso está el día lunes, nosotros estábamos todavía con... Eh, claro. Bueno, hicimos un pequeño cuadrito cortito nomás, no, no con la fan. El año 2022, por ejemplo, eh, recaudamos 253 millones 500 y algo. 2023, 260 millones y este año recaudamos 302 millones. Tuvimos versus el año anterior casi 41 millones adicional. Bueno, o sea, yo aquí quiero destacar un poco y reconocer la gente. Muy, muy buen trabajo aquí, quedó muy expedito. Hay que destacar algo también, o sea, vino mucha gente a cancelar acá, pero a través de nuestra plataforma, se llega un gran porcentaje de los ingresos percibidos por esto, eh, a través de la plataforma digital. Así. ¿Ah? Por Internet. Y por, internet. Gracias. por las dos plataformas. Así que las felicitaciones para todo el equipo operativo, informático, que puso toda a la disposición y obviamente la gente que estuvo atendiendo. Pero yo creo que es, es una recaudación casi histórica para nosotros: 302 millones de pesos, es muy, muy bueno. Así que felicitaciones para ellos. ¿Eh? Sí, ojo, ¿eh? ojo ese es el total. Aquí recuerde que es un porcentaje. ¿eh? Sí, sí, pues sí, es un porcentaje. no Esto no, no es que ingrese de todo. ¿sí? Sí, no, no estén tan felices con eso, que es un porcentaje solamente. Bien, bueno esta semana la verdad es que hemos ido abordando con Valeria y, el equipo, y con Martín, que Martín está en terreno en este minuto, eh, varias problemáticas que tenían relación con el callejón, inundación y todo eso. Eh, según me contaban algunos vecinos ayer, porque no alcancé a visitar ayer, estuve un día muy agitado. Eh, el, lo que es Sarita al fondo, creo que empezaron los trabajos ya con maquinaria para limpiar el canal. Me estaban contando que fue, de hecho una propia vecina me dijo que está quedando espectacular adentro. No, no, En los particulares sí, pero los llamaron, se pusieron de acuerdo, así que es fantástico. El otro punto que teníamos complejo era el chaval, el chaval donde se salía del agua de la planta fotovoltaica. Bueno, ahí estuvimos varias reuniones, ayer fue la última y espero que sea la última porque, y ojalá que solucione más <coughs> el problema. El, Nos contamos con, no sé si el gerente, el administrador, estaba el administrador más el gerente, parece de ello, ¿no? Más eh, estaba don Jorge Lantadilla y don eh, Juan Soto. Juan Soto, que son los propietarios que en el fondo están al atravieso. <coughs> Perdón, hicimos el recorrido de todo el lugar. <coughs> Perdón, eh, y la problemática, obviamente, bueno, los aumentos de caudales, ¿verdad?, que, que han dificultado este tema, los atraviesos especialmente. Eh, las primeras medidas que se van a tomar ahora, de acuerdo a la reunión que, de acuerdo que tuvimos ayer, es que la acequia que va frente a la planta fotovoltaica va a recuperar su curso normal al interior de la planta. Porque obviamente yo hoy día voy con el Dintran para allá a, a revisar ese tema. Porque todo lo sacaron nomás. Y se nota incluso la curva donde le dieron la curva y tiraron el agua hacia la calle. Obviamente canalizada, pero eso dificultó el ancho del camino. Bueno, hemos estado conversando también, vimos planos de los años 81, unos que los mandaste tú también por ahí, cómo era la, la figura. Les complica la alternativa que se proponía ahí en esta reunión, que en algún minuto no fue tan, no tan distendida, era hacer eh, reforzarla, un, un, un nuevo, una nueva acequia, digamos, por el interior que cruzara soto, eh, la y llegar al despiche final, pero bueno, a Jorge no la acomoda y me, me parece súper válido porque tiene una antena ahí también. Entonces era complejo que estuviera inundado, él tiene un contrato, lo he entendido perfectamente. Entonces la empresa hoy día de los paneles solares, para que se entienda, va a hacer el cambio de la sequía hacia el interior va a habilitar el canal de desagüe que tiene hacia la villa donde Manolito, es que, que hay un desagüe que va hacia atrás, ¿no? ya que actúa por rebalse va a eh, reparar y construirle unos pretiles en la acequia de Soto y, y, y por el otro lado. Pretiles, vamos a, a, digamos, a levantar un poco la acequia. Esperamos que esa sea la solución, esperamos. ¿va? Por lo menos ah, cuesta lidiar cuando son personas, digamos, que en el fondo estamos todos, obviamente, y quieren defender sus puntos de vista, sus intereses. Nosotros les he explicado la complejidad que hemos tenido. Eh, Hemos eh, echado no sé cuántas camionetas de, de material hay para poder eh, arreglar un poco el camino. <laughs> Afortunadamente, en estos días no se ha salido. Eh, estamos con un tema que yo les comentaba eh, del tema de la, de la tuición, que hoy día lo vamos a resolver con vialidad eh, con también del camino. Así que la verdad que yo creo que llegamos a un acuerdo. Después de meses eh, que hemos estado con este problema, hemos llegado a un acuerdo con respecto a quién lo genera el problema, que es el agua finalmente. ¿Mm? Valeria, no sé si quieres agregar eh, algo más. Buen día a todos. Eh, sí, efectivamente, un, un, una problemática que viene de larga data, pero como se dice coloquialmente, ayer salió un humo blanco en, en el sentido de que se pudieron ceder ya eh, estos ambos vecinos. En el fondo, entendieron la problemática, la planta fotovoltaica también. Hay que agradecer la disposición bueno de ellos tienen su casa como matriz en Santiago, viajaron acá porque se entiende que es una problemática que también en parte ellos son parte de la solución, pero también del problema. Entonces así lo, lo entendieron y por lo mismo la primera medida, como menciona el alcalde, es en el fondo eh, cambiar el curso a, hacia el interior de la planta, que es donde siempre debiese haber estado. Ya, y el despilche que sería hacia la. Hacia la familia Miranda ya eh, como, como un rebalse ya por, por un tema de repartición de agua en el caso de una emergencia mayor, como el año pasado tuvimos lluvias bien en el fondo intensa, y también accedieron en este caso ambos vecinos a que eh, en este caso la planta se va a hacer cargo del tema de los pretriles, de poder... Eh, poner estos muros de contención para también evitar el anegamiento eh, el, en las propiedades de ellos, pero lo que nos interesa y lo que hacíamos hincapié con el alcalde es hacia en el, el camino que nos ha traído harta repercusiones de parte de los vecinos. Mira, una sola observación, cuando yo hablo que cuando llega el, el caudal a la planta, se forma una Y, por decirlo de alguna manera. Para un lado actúa como rebalse y para el otro lado la continuidad. Es, esa es la forma que tiene ahí. En el caso final acá, donde Jorge, al final de la propiedad entre Jorge, viene otro caudal que viene por otro, de otra propiedad y que alimenta exactamente y que alimenta ese caudal. Ya. En la visita que vamos a tener en el técnico hoy día con la gente de Belía, primero el reconocimiento, digamos, del, 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 del camino y lo segundo es la reposición de los puentes porque hay dos puentes ahí, eh, hay uno que está más malo, digamos, que es el del fondo donde está, claro, es el que está más, más complicado. Esa es un poco la, la, la dinámica, digamos, de la reunión de hoy día, o sea, explicarle también que llegamos a un acuerdo, eh, ayer les dijimos a los vecinos, y así si esto ya no llegamos a la solución, nosotros vamos a tener que tomar acciones, porque la verdad es que el derrame de la agua hacia la, la vía pública es complejo para todos. Alberto, tú me habías pedido la palabra, ¿no? No, ah, disculpa, me no. Ah, la, perdón, la hora, tenemos que ver la hora, Estábamos... No. Valeria, no sé, eh, mira, perdón. Sí. Y yo entiendo obviamente la buena voluntad de todos los, mm. los actores, pero se conversó esto con la familia Miranda y yo creo que igual era importante que se hubiese incluido porque yo, como decía el sectorialmente, mm. yo sé que si viene mucha agua mm. y ellos la estar sus edificaciones más bajo de lo que el sí. el 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 caudal del El. No capital, el área. Eh, se les va a afectar, entonces sí. O sea, yo, yo entiendo que lo que hay que hacer es preservar, evidentemente, el, el, el bien común. Exacto. Eso es así. Pero también tomando todas las precauciones sí. para todos los vecinos que están involucrados. Sí, mira, me faltó un solo detalle que, que es del otro trabajo que va a hacer la empresa. En el fondo, como cuando se produce la Y, es difícil explicarlo así, pero cuando se produce la Y, se abre el ramal, que es una sequía pequeña, eh, el que va hacia la familia Miranda, por decirlo, ¿verdad? De alguna manera va a ver que... A, a, Subir un poco, porque lo bajaron mucho, canalizaron mucho, y es por eso que se puso el rebarse para ellos también. Pero de tal forma, porque ahí viene otra sequía otra de allá y se, y se conectan ahí, y ahí se conecta a través de un tubo que pasa por la planta, ¿cierto? Pero eso van a hacer, el trabajo ese de, de nivelación, vinieron con topógrafos, allá nos mostraron nosotros, sacaron las cuotas, ¿verdad? Y esa es la solución que hoy día técnicamente nos dan. ¿Ya? lo que nos falta sí es conversar con la familia Miranda, que efectivamente está abierto el canal, ¿eh? está, abierto la... está abierto, está abierto, está abierto, sí, lo que pasa es que Manolito debe tener un, un taco, por decirlo de alguna manera para que se entienda, al final de su propiedad cuando comunica, ¿Ya? Esperemos que esta sea una solución. Ah. No sube. Sí que se había eh, en una de las reuniones, cuando estuvimos acá, se había eh, mencionado respecto a, a evacuar un poco de agua hacia la sequía que pasa por la propiedad de, de, de mi tío Manolito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el agua no sube, el agua no. no aunque lo hagan. O sea, si hicieron un estudio topográfico, sacaba la nivelación de cota, etcétera, pero va a ser muy difícil que el agua suba, porque el agua no va, no va hacia allá. O sea, por naturaleza el agua no va a subir y eso no es explicado. Claro. Pero ahora lo mostraron ayer también. Yo no, nunca me había metido a la propiedad de, de la planta, digamos, una propiedad privada. Ellos hicieron una especie de, de fosos, digamos, donde esas aguas que, digamos, que están hablando ustedes caían ahí, y tal. entonces, bueno, se comprometieron a arreglar todo ese, ese, ese tema del desagüe, ya. Los trabajos se van a iniciar, eh, se van a poner de acuerdo, ¿verdad? <coughs> Perdón, ¿te van a informar a ti? ¿ver? Me van a informar, pero lo más probable es que se hagan durante la próxima semana, martes, miércoles, y claro. ahí obviamente acoger a, a la, la solicitud del concejal de también incluir y... y informarle a la familia, Miranda. Incluso es más, eh, dentro de los, no lo mencionamos tampoco, <laughs> hay que conversar con, la, con Patricia, con el hijo Patricia, creo que tiene a cargo eh, la propiedad que está al lado, por lado de Jorge y, y ¿cómo se llama? Y, y Soto, ¿Mm? también porque ellos también hicieron una, una, eh, un cierre al final de la propiedad. Señora Lux. Con respecto a todo esto que estamos se ha estado conversando, ¿cierto? Eh, me recuerdo que en el último consejo también vimos la, los efectos colaterales que traía este problema de anegamiento hacia los vecinos que viven hacia más al fondo, en la cual, ¿cierto? Cada vez que había anegamiento eh, corría sedimento del camino, etcétera, etcétera. y... Eh, yo había solicitado eh, por el bien de aquellas familias que salen en las mañanas un despeje, alcalde. No, yo no estaba pidiendo un arreglo, si sí, ojalá viniera, pero como usted dice que ya va a venir, pero un despeje de camino para, eh, para el tránsito peatonal. Yo no sé si eso se lograron hacer. Es que es eh, hoy día, hoy día, en la reunión de hoy día lo vamos a despejar eso. Ah, ya. Sí. Eso lo van a despejar Mira, hoy día. Si va a ser ya, lo... Es que yo era no alcalde, de, disculpe. Uh, perdón. Eh, lo que yo me refiero que mmm, si se había hecho un despeje porque la dificultad que tienen los vecinos que viven más mm. adentro me lo han hecho sentir. Si yo no estaba así como que vengo en la reto, era lo ideal, pero era yo digo por la prontitud para el de, para el desarrollo digamos peatonal si se hubiese si se habían hecho esos trabajos. Esa era mi consulta. Eh, concejala eh, de todas maneras que hemos estado en terreno ha mejorado bastante a lo que fue el día uno está mucho más parejo pero siempre va a faltar y bueno hoy día la idea es como poder zanjar pero los mismos vecinos agradecieron como las mejoras que se han en el fondo a, ocasionando a medida del tiempo no es lo óptimo sabemos pero sí ha mejorado bastante Hoy día vamos a pegar muchas de esas dudas, porque obviamente yo estuve ayer allí, allí con la valle y el camino que reparamos el otro día ya está mucho mejor porque con el trans, los vehículos ha mejorado. Hay mucha piedra, obvio, y hay bolones grandes por todos lados, porque obviamente que el material que se en algún momento lo que estaba disponible. Pero hoy día vamos, a bueno, ya el próximo consejo vamos a tener ideas mucho más claras. Lo importante es que yo creo que se recuperó y se llegó a un acuerdo primero con la con el agua, que ese era el principal problema, porque no sacábamos nada con arreglar el camino si no teníamos resuelto el tema del agua. Entonces, yo creo que a... Eh, bueno, cuesta, vuelvo a insistir, se agradece la disposición de cada uno de los vecinos, pero cuesta lidiar con estos temas, cuesta mucho la idea llegar a acuerdo. Cuesta. mucho, 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 porque todo el mundo, obviamente, claro, eh, por ejemplo, Juan nos decía: nosotros lo que queremos hacer es construir, entonces no puedo construir hoy día cuando mi, mi terreno se inunda. Jorge, por otro lado, también lo manifestaba: yo tengo un arriendo con una empresa, me parece de Telefónica, no sé qué será, donde si me llega agua ahí, yo la verdad que me paso a incumplir mi contrato, o sea, son temas complejos es un tema y entonces pero por lo menos yo creo que avanzamos ¿Alcalde? Pues, no, no, sé. por no tiene que pasa que cuando se hablaba de despejar eh, yo eh, entiendo que la concejala eh, no es el despeje de la vía no, es que va no va a aclarar la situación en particular de la tenencia de la propiedad para ver a quién le corresponda mantenerla claro lo que pasa que lo bien. que yo entendí estaba ¿Sí? entendiendo la concejal Ah, Hoy día lo va a ver. Sí, pero hoy día lo que se va a ver es despejar las dudas respecto de quién es la, te la tuición y la tenencia de la, pro de la del camino para las mantenciones futuras. Y usted iba a y usted está entendiendo y puede transmitirle a la comunidad que se va a arreglar hoy día y eso no va a ocurrir hoy día. Lo que pasa es que dentro de todas las cosas que nosotros hemos hecho con, con vialidad, cuando fuimos para allá, uno de los argumentos que yo escribí siempre, de que por qué... Porque si la, la, la moto nivel ahora había pasado para adentro, hoy día viene a desconocer que es terreno de ellos. Ah, es un argumento lógico. Nosotros con Carolina, bueno, le envió nuevamente la información que ella misma remitió cuando era CEPLA, ¿verdad? Eh, a, a la gente de habilidad, y se dieron cuenta, ah, sí, ya. Pero el arroz que llaman ellos, no lo tenían incorporado, ellos tenían incorporado solamente hasta donde llegue el asfalto. Claro. Entonces dije, no, pues esto es una locura, o sea, no puede ser así. Si dicen no, ok, ¿sabe que de aquí para adentro es de la.? Bien, lo arreglamos nosotros y vemos que de qué manera lo podemos intervenir, ¿te das cuenta? Pero tampoco me quiero ver enfrentado que yo me ponga a un camino que es detención de, de otra dependencia. Los sacados? Estaban los los y Si eso es lo que queremos nosotros seguir argumentando, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? De hecho, es más, en uno de los recorridos que hicimos a principios de año, del año pasado, Llegamos hasta la propiedad de los Valenzuelas, ¿verdad? Donde nosotros, y Oscar lo graficó la vez pasada, ¿cómo era la mejor alternativa para seguir con...? Y me dijo, sí, alcalde, que íbamos a poder proyectar, me dijo, la, el resto del camino que nos falta. Me... Entonces, yo no entiendo ahora por qué pasa la retro en agosto, y ahora me dicen, no, eso es lo que, ese, eso, ese es el despeje que tenemos que hacer. Sí, todo, o sea, todo cumple, todo cumple. Ahora, si me dicen, ¿sabe, alcalde? Eh, no tenemos la capacidad, no tengo idea, lo que quieren decirme, dímelo. Podemos cooperar, cooperamos. Pero no nos vengan a decir ahora que desconozcan que es de ellos. Porque siempre ha estado. Ese, ese es el despeje que tenemos que hacer ahora, pero en terreno, ¿te das cuenta? Nosotros mandamos, mandamos toda la argumentación de que teníamos nosotros disponible para aclarar esta situación. ¿Ya? ¿Alguien más me.? Calma me... Ah, es lo mismo, es lo mismo, ya. Sí, no, por supuesto. Ya, eh, bueno, aprovechando un poquito, bueno, Valeria me acompañó al, al trabajo de que estábamos, que hicimos con la. Bueno, pero quedó claro el tema del cementerio, ¿verdad? Así que con Valeria y los comprometimos, la próxima semana vamos a hacer una reunión con el área social, con el seguridad pública, con, temas, con medio ambiente, porque también hay unos temas que tenemos que conversar, así que los vecinos estamos solamente a la espera de que nos digan cuándo y nosotros los vamos a juntar nuevamente con ellos, ¿ya? Así que yo creo que fue una, una reunión muy positiva con los vecinos, en, 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 se habla mucho también por ejemplo en el sector de los estacionamientos que es un tema complejo al final del cementerio que cada vez que tenemos eh, digamos algún funeral digamos se hace un, es, es un cuello de botella la verdad es que algunos vecinos del fondo lo manifestaban por ejemplo el tema de la seguridad ¿Ya? El tema de la seguridad en términos de que si hay una emergencia, ¿cómo llega un vehículo allá? Cuando... Porque eso se puede, está dentro de la lógica, se podría dar en algún minuto, ¿cómo podríamos verlo? Hoy día con el equipo de, de mantención de áreas verdes, partimos un tema de limpieza, de dos indicaciones. Uno, que son los contenedores, porque ya tenemos visualizado hemos ido a ver varios lugares donde vamos a poner estos otros contenedores grandes que hemos conversado la otra vez. Y eh, de los antiguos, no sé si te pueden mostrar las imágenes al nivel eh, donde ya el equipo está haciendo limpieza porque se queda mucho sedimento y mucho material adentro. Entonces, eh, eso nos hace complejo el retirar, por ejemplo. Así como también le encomendamos la limpieza de las garitas, de todas las garitas, porque están ahí, están muy bonitas, pero la gente te bota cosas y lo es que Exacto, y no saca la basura, Así que ahí anda el equipo, son fotos referenciales de los que están haciendo hoy día, donde esos basureros que son los más grandes, digamos, son los que se queda mucho material en el fondo, por la forma que tiene el basurero. Este, bueno, me parece muy bien que se limpien, pero la idea de esto era mandarlo hacia adentro los callejones. Yo sé que en el Toro hubo una reunión para enviarlos adentro, algo que yo le solicité a la Administración Municipal durante su ausencia, de observar esa situación, y me alegro que se haya avanzado. Eso se va a hacer en todos los callejones frente a, a donde no, tenemos esto, claro. Esa es la ya, idea. Perfecto. Ya, hemos ido conversando con cada uno de los vecinos. O Allá sea, lo les explicamos cuál era la metodología que nosotros queríamos hacer. Ya les mostramos el diseño, el monito que nosotros queremos armar. ¿Dónde lo complica de repente son los espacios, porque tenemos que buscar pa la parte más ancha. Por ejemplo, en el toro ya tenemos visualizado. Claro, hay una curvita que nos permitiría hacer. Y pero tenemos que seguir, seguir visitando porque estamos, digamos, con Valeria, con, el, el, con la gente de más. Tenemos que ir a hacer las vueltas. Ya ayer, eh, no, el, el fin de semana, o sea, el día jueves fue el último día. Si el día jueves de la semana pasada llegan los materiales para empezar a construir todos los que van a ir en, en los campos deportivos. Ya, así que los maestros y eso son parte de los que tenemos que implementar. También. Pero yo creo que igual es importante partir siempre como con un, un piloto. Eh, antes de los campos deportivos, yo creo que estos, estos callejones son un poco emblemáticos. Yo creo que el más importante, Carlos, discúlpame. Sí, el, el primero que vamos a partir, yo creo que está bien avanzada la conversación, es con el toro. Sí, yo creo que, es sí. que está más. Sí. Pero ahí el... el complemento, o sea, yo se lo, se lo vuelvo a sugerir al alcalde como, como se lo sugerí en la otra en la otra sesión. Para no en el fondo, porque el tema es meterse con el camión y todo un asunto ahí, ver la posibilidad de de construir este, este carro como un portavín. De los que se cosechan fruta, donde uno pone los vines, que tienen este sistema que usted lo baja, tienen rueditas, usted sube el, 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 el bote de basura, cierra, lo lleva hasta afuera, y después pasa el, el camión de la basura y, lo, y después lo guarda. Porque si no <laughs> Experi experiencia de este <laughs> Pero creo que sí, no hay problema Pero creo que, que es la forma la forma más, más eh, económica Mm. Y fácil y un poco rápido, porque sí. en el fondo usted va a hacer la sí. misma ruta, Exacto. la hace con la camioneta municipal, la instala mm. o algo del mm. tractor, ver a lo que usted. pasa es que estamos, disculpa, por eso estaba haciendo mm. la consulta, explorando la, siempre uno con los, los mismos recursos, trata de hacer más cosas, ¿vale? es que claro, porque es complejo Entonces, meter los camiones claro, adentro, claro, pero yo pensaba nosotros ahora estamos adquiriendo el carrito de transporte para el, para, el, para el para el gato. Ese mismo, ese mismo garro no puede servir, Yo estaba decía, porque me estaba pensando la, la imagen, ¿cómo es? Porque lo, el Felipe le va a pedir que me le mande la imagen. Entonces, eh, no sirve. Ese no sirve. adelante. Exacto. Va sacando estos, estos tarros y lo mm, hacen un rato, un claro. funcionario. Y, y después lo guardan. Y después pasan en otra vuelta y lo guardan. Exactamente. Entonces, porque puede, así no, no mete porque el gran problema no, que tenemos es el meter camión, el camión. Pues, no, ¿sí el no? camión. Nosotros hemos tenido muchos reclamos de vecinos de repente por la incomodidad, la estrechez de los callejones. Los puentes que hay en algunos casos que no, no están hechos para soportar un camión, por ejemplo, a la basura, claro, y, y hemos tenido que, que, que reponer, o sea, yo le digo abiertamente, hemos tenido que a, a veces reparar algunas cosas que, obviamente, por, el, por el, el ancho y la dimensión que tiene el camión. Joana. Eh, señor alcalde, en el día de ayer estuve por ahí en el sector de donde está la esposa de Tomacito y el contenedor de basura está repleto. Totalmente repleto, porque eh, más que nada por una, por una publicación, eh, no, perdón, recibí un WhatsApp donde decían que hace dos semanas que no pasaban a retirar basura ahí, y la verdad que sí está repleto. Y lo otro, que ver la manera de solicitarle a este señor que recicla las botellas, el señor Montesino, si pudiera poner un contenedor, porque. Prácticamente el 30-40% son botellas plásticas. Nosotros tenemos un convenio con eh, algunos recicladores de base, dentro incluso Montesinos. Eh, se confeccionaron algunos tarros adicionales. ¿ya? Y lo que acabo de explicar en las imágenes que vimos recién, me imagino que en la ruta debe estar eh, considerado el tomacito. O sea, perdón, bien digo, ¿no? ¿Sí? no pero es lo mismo, ¿eh? porque recuerda que ese lo teníamos afuera, en la carretera, ¿cierto? Por el camino principal. Después lo se desplazó hacia más adentro. Sí, se desplazó hacia adentro, pero lo que jamás se ha hecho que se levantara, porque adentro se meten perros, ratones, es que, no, no, no se ese ha hecho. es uno de los O que... sea, el contenedor en sí no es malo, no mm. es malo, pero sí, pero no, no, no está la... en, con no una está cierta altura. Uh -huh. Perfecto, eh, Valeria. Le solo quería agregar que ya en la mañana vecinos del sector del cementerio ya están agradeciendo las gestiones que se están haciendo las podas. También ese mismo día descubrimos que estaba el, el alumbrado público encendido. Ya el día de ayer se fue a reparar la fotocelda. Ya entonces está funcionando como corresponde y también algunos temas de ahí de podas ya porque tenemos justo en la curva muchos álamos. Ya que están tocando el cableado eléctrico, eh, se va a notificar al, al vecino porque están al interior del, de, en este caso, de la propiedad. Sin embargo, igual se va a sugerir a CG si puede incluirlo dentro de sus podas, porque ese levantamiento se está haciendo actualmente en toda la comuna que nos pidió CG el tema del levantamiento de las podas en toda la comuna. Y eh, otros temas también con limpieza de canales que se pudo observar que ya el inspector está eh, con, en conversaciones y, y con notificaciones a los vecinos. Me informan, eh, 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 Joana, el tema de Tomacito, me dice que ahí van considerados eh, latas y, en, en, y vidrio. Sí, está considerado. Y lo otro que también me acaban de informar que se encuentra ya en, en el proceso de la fase de licitación del carrito este que estoy mencionando para transportar el gato, que se lo podría servir para el otro. ¿Ya? Ya. Sí, bueno, pues si, si todos los es ejemplos que sirven. Sí. Es que igual tenemos que comprar el otro. Sí. No solamente consultar en, en el sector de, de Cochango, para adentro, ¿hay canastillos de botellas? Me parece que no. Ya, no yo creo que no hay. ¿Sabe por qué? Cuando usted llega al puente que están haciendo nuevo, es impresionante la cantidad de botellas. Y algunos vecinos, seguramente... Yo te voy a dar un ejemplo más, claro. Panadería ahí donde tenemos nosotros al frente de la nueva bahía que hicimos. Anda a ver la cantidad de botellas que hay ahí, tenemos contenedores en, en los dos lados, de, de al lado, al lado. Entonces, imagínate donde no hay, o sea, la gente ya, la verdad es que no entiende, que no, no sé. Imagínate, Lulo otro día me decía, los eh, televisores que están para cementerio. Es increíble, o sea... A veces no es el vecino del sector, sino que en otras partes tiran y esas botellas vienen viajando, quizás de donde. Entonces, claramente llegan a un punto que hacen el atochamiento. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos porque se nos pueden sentir los vecinos del sector que ellos no. no y no, entran, si no. con todo el respeto, por favor, si no, aquí la, la culpabilidad no es de ellos, si uno lo puede ver. O sea, nuestros contenedores que están hoy día en, en la calle pasan llenos, llenos. Y gente de otros sectores que viene, obviamente que hay lugares donde el camión no puede ac acceder, ¿verdad? Y, tienen que, y vienen a dejarlo acá. Eh, ya, ya. Eh, señorita Valeria, algunos puntos que se me estaban quedando en el tintero y yo no sé si tienen que ver con usted o, o también parte de, de, de su departamento, ¿cierto?, de seguridad. Uno de los puntos que eh, estuve observando es en el camino hacia Copequiem, eh, digamos, más o menos un punto de orientación de frente a la señora Patricia Elvia hacia arriba, donde está el cierre vivo de, de David el Curto. Tengo entendido del fondo, del fondo pero ya eh, fíjese que hicieron unas podas ahí. Y, y tal vez por lo añoso que tienen esa, esos cercos vivos están muy cargados hacia el camino entonces la persona que transita o anda en bicicleta por el por ese digamos por esa mano tiene que hacerle el quite y son en tres mire voy a decir dos puntos porque no, no estoy segura si hay un tercero no pero están muy eh, sobresalidas al camino por lo tanto dificulta la el, digamos el, el paso normal de la del peatón Me gustaría que se viera a eso. Segundo lugar, hace algunos 15 días más o menos, aprox Prox le mandé una foto con respecto a un vecino de ahí del pasaje Marambio, me parece, donde tiene su poste de luz dentro de la casa. Yo no sé si lo vieron eso, porque eso creo que está en mal estado ese poste de, de luz, por favor. Eh, fueron enviadas dos solicitudes, ya. A, eh... Lo que tiene que ver con la curva ahí en los tres puentes, ya como el cableado está sobre la calzada, ese es un tema. Y eh, aprovechamos de incluir el del vecino de ahí del pasaje Marambio. Es de, el, 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 el sí, de Gilberto Reaza, ¿no? Sí, vino a conmigo, conmigo, sí, incluso sí. lo derivamos. Eh, sí. Tuvimos respuesta el día lunes que eh, ambos. Ambos solicitudes van, fueron acogidas de buena manera y se van a hacer eh, lo que es acá en el sector Tres Puentes, se va... Obviamente tensar esos cables para que, eh, y levantar para que no obstaculicen el paso del camión, porque ¿qué pasa? pasa un camión y vota en lo que es el alumbrado público y en, en ocasiones también el, el suministro domiciliario, ¿ya? Y respecto al vecino, se le va a sacar el poste, y se le va a cambiar porque también está en malas condiciones, hacia afuera de, de, la vivienda. Fecha aún por confirmar, pero eh, yo en cuanto la tenga se la voy a hacer eh, llegar la, la fecha y, y también tengo el, el contacto del vecino, pero eh, vamos por buen camino y ambas están acogidas y que se van a hacer esos cambios. Yo le agradezco a usted esta, digamos, su respuesta, porque de verdad a veces los vecinos se inquietan y piensan que no se están haciendo las cosas ya, así que yo le agradezco y aprovechando y felicitar por ese lado a la CG que le haya respondido, porque no sé si a la señora Carolina le habrán respondido el oficio con respecto a los postes de luz que tenemos en el camino sin nombre ahí en la turbina. Desconozco. Y sí. Carolina, le, le, le pregunto a mí otra. Y, si, y si fuera posible, yo lo uh -huh. solicito uh -huh. eh, respetuosamente, que si no ha habido una respuesta, yo creo que deberíamos reiterar el oficio, porque esto ya lleva meses, alcalde, y yo, yo bueno, acá ya he repetido. y... No quiero ser tan reiterativa o majadera en, en sacar este tema que es importante, siento yo, y que va a ser más importante a futuro cuando queramos darle otra visión a ese camino, que es alternativo. si sí, no se entiende. Eh, cuando llegue a Carolina le vamos a preguntar si ha tenido respuesta, si no volvemos a oficio, si no hay ningún problema. Joana. Eh, ayudarle un poquito con la duda a la señora Luz. Señora Luz, recuerde que nosotros el año pasado eh, estudiamos la ordenanza ambiental y se prohíbe se prohíbe eh, la colocación de, de cercos vivo con espina. Así que, por lo tanto, esto debiera correr entre junio y julio. Sí. Si, ¿Ah? desde mayo desde mayo entonces empieza a correr esto y donde se, creo que ya se le está informando a todos los lugares donde tiene cerco, cerco vivo con, con espinas, que eso hay que destacar porque, por ejemplo, la ligustrina no tiene, no tiene espina y podría, podría usarse, pero todo eso tiene que ser erradicado de acá de la comuna por, para mejorar el tránsito. O para reiterar, me gustaría también eh, saber o, o dar nuevamente a conocer si estas empresas o la, los particulares cierto, que tienen esos cierres con, con cerco vivo ya están informados de la, de la normativa y se les dio algún plazo. Sí, sí ah, en ya. mayo ya ellos ya. tienen que, como dice la concejala Ramos, ya no tiene que haber cerco vivo con espigas. Eh, aprovechar que está la, la jefa de seguridad, se le dio eh, dos puntos. Eh, no hace, hace unos 15 días más o menos, o tal vez menos, hubo un, un accidente bastante complicado en la curva de la villa Chillegua afuera. Días atrás, más, dos semanas atrás también habían eh, chocado un poste. Eh, y quería ver la posibilidad si se podía gestionar una barrera de seguridad que proteja, porque justo tenemos la, la garita ahí. Entonces, es complejo porque en algún momento puede causar un accidente, pueden haber personas, y, y tal vez a lo mejor no cerrarla por completo, pero sí, por ejemplo, la mitad, cosa que donde la gente tenga donde protegerse, porque de verdad que la curva es muy peligrosa. Y además, eh, dar un dato curioso, porque nunca he entendido por qué pasa. En la curva al ir de manera contraria, o sea, desde Coinco hacia Chillehue, si corre agua frente a la casa de esta señorita, señora Baeza, siempre los vehículos se roncean en la curva. Espero que con este lecheo, con esta nueva cubierta de, de asfalto que se va a colocar, ese problema se solucione. El año pasado mmm, pasó en dos o tres ocasiones, que incluso fue los bomberos a lavar el, el asfalto, claro, pero Claro, pero hay, hay un problema y días atrás, hace aproximadamente unas tres semanas, también le pasó a otro vehículo, siendo que estaba corriendo agua ahí donde la, esta niña va esa ya y en la curva hay que tener mucha precaución. Mira, eh, para contestar un poquito con, con lo que te puede complementar, Valeria. Yo en esta visita que vamos a cumplir, perfectamente podemos ver con ese punto crítico que tenemos ahí. De hecho vamos a, a reiterar nuevamente una vez más el, los barreras pendientes del rulo. ¿Verdad? Donde cayó hace muy poco un automóvil. La reparación de la barrera y arriba donde se miranda las compuertas que también está pendiente. El porte -suelo. El porte suelo. Todas estas barreras las vamos a reiterar. El porte suelo se, 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 se hace muy poco también. ¿Ah? Sí, dígame nomás, pues ya ¿Cuál? La de la... ¿Hay un de Ricardo Guzmán? A la Ricardo Guzmán, sí, perfecto. Yo le comenté que yo nosotros, ya nos los quedan más Eran puro rezago que teníamos nosotros y eso es lo que, que hemos hecho. Yo creo que hay falta un tema de la, del diseño, Joana, en, en, en esa curva. ¿eh? No creo que la solución de este lechado lo vaya a solucionar. No lo creo. Sí, no creo que lo vaya a solucionar, pero bueno, de todas maneras, eh, porque ese, eh, es, otro, es otro tema. Sí, Alcalde, vale. eh, aproveche de preguntarle porque ya en Siete Puentes, la otra vez tenían alta barrera. Sí, sí. Si, si ellos disponen de barreras, si sí, el problema está que son. Ah. Las, las setas. Sí, lo, lo que pasa es que esto se conforma de dos partes. Uno que son la barrera que está ondulada ¿qué? y la zeta que es el, el pilar. La zeta por la forma que tiene, digamos, permite la resistencia ante el golpe. Es complejo llegar a instalar eh, a Alberto porque eh, cuando tú lo haces de manera como, ya, eh, si no cumple, hay todo un manual, ya, y el manual es bastante estricto. Entonces, un accidente puede ser, yo te digo, un arma mortal para un vehículo, en algún caso de accidente, cuando no quedan bien dispuestas y con la normativa. Porque te vuelvo a decir, se produce una lanza. Se produce una lanza. Entonces, es súper complejo. Además, que hay distintas formas. Hay unas que van curvadas, unos que cierran los cabezales. Exactamente. Entonces, eh, no es llegar a. O sea, bueno, tiene la, la urgencia, obviamente, pero no es llegar a instalarlo. ¿ya? Lo tengo completamente mm. claro, alcalde. Mm. Porque igual eso las barreras son de contención. De contención, Porque sería, si no sería fácil nosotros sí, colocar pero, rieles en todos lados. Exactamente, y no lo queremos. Lo mismo que pasa con los lomos de toro, porque si no tendríamos que estar llenos por todos lados, pero aquí hay un tema de, de responsabilidad vial. Ahora, yo tengo muchos temas y se los manifiesto, ¿eh? o sea, con esta lechada nueva que estamos haciendo van a correr más aún todavía. Genera también un poquito de preocupación, porque como no va a pintar de inmediato, entonces también eso le hace ser menos visible los lomos de pero, toro... Fíjate tú que es rápido. ¿no? Por ejemplo, hemos visto los trabajos que están haciendo en Oliva, por ejemplo, relativamente rápido. ¿Ya? Sí. En el Rulo hay partes donde quedó suelto el, el, como esta gravilla más chica, como que parece para como un rodillo, algo que le pasaron allá que quedó más firme. Porque no, hay el sector acá que quedó... Claro, más suelta. Sí. sí. Por eso... ¿Por Claro, porque en el, en el rulo sí. hoy día está así. Está suelta. suelta. Está suelta. suelta. Sí. 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 Yo no sé si falta como esa parte. No. Sí. Desconozco. Uh -huh. Bueno. Eh, preguntarle por las cámaras de seguridad: ¿en qué íbamos a aumentar de nuevo a 23, en qué va ese proyecto? Flex. Sí, yo sé que estaba con las, la AIDA subsanado las últimas observaciones ya. De hecho, hablamos con la subdere y faltaba, estaba ok. Faltaba solamente que hicieran el, el, el traspaso de recursos, el, el, la, la transferencia. Y con eso estábamos ok. ¿Ya? Pero ahí ya, bueno, hemos hablado con, eh, con la gente de, de la subdere en Santiago y solamente falta eso. ¿Ah? Ya. Al tema de las cámaras, porque creo que es urgentísimo. Ya hemos tenido actos de delincuencia camino de Oñigüe, no so, antes bueno, dos so, veces fue el carro, ahora fue la, una vecina, cerca de mi casa fue un, un portonazo, y ahí hay una cámara que está proyectada, hay alta velocidad en la mañana, eh, y hay una forma de apoyar el control policial, en el Portezuelo también ocurrió que entraron a una casa y no hay registro de nada. Y claro, donde, aquí también en, el otro día el niño le robaron una, una moto y una bici a Javier. Y, y fue hace nada. Entonces, yo que hay que apoyar un poco el tren con ese alcalde porque de verdad que lleva mucho tiempo y otras cosas urgentes en apoyar la labor policial. Nosotros no podemos tener aquí seguridad municipal más no, allá de lo que, no, lo que, lo que permiten los recursos, no. que, que son limitados. Sí. Pero, Carlos, mira para que se entienda. O sea... Y también baja dotación sí, eh, policial. policial. Eh, se piden refuerzos para Rancagua, para Requino, Eso es un hecho. Entonces, sí, un hecho. lo único que nos queda es apoyar con las imágenes y las cámaras. Entonces ahí nosotros creo que estamos muy atrasados, alcalde. Muy atrasados, porque están pasando oh, eh, la... mm. eventos de delincuencia en la comuna. Que, sí, no, que, si que es lugar... parte de un fenómeno nacional. Nacional, no, hay que entender, o sea, pero. Pero no es culpa suya. No, no, no. Pero, pero sí, pero sí lo que es responsabilidad nuestra tiene que ver con, con agilizar estas cosas porque el, es que las cámaras están hace mucho rato. Lo que pasa es que la parte nuestra, Carlos, nosotros cumplimos con todo lo que nos pidieron, absolutamente todo. Lo único que falta hoy día es que la Subdere haga el traspaso del recurso. Nada más con eso. Nosotros presentamos hicimos el levantamiento del proyecto, subsanamos lo que había que subsanar, y conversé hace dos o tres semanas con la persona encargada de Santiago en Rancagua, o sea, en vivo y en directo. A Pamela Caro eh, eh, la llamamos, yo creo que dos o tres veces. Estoy hablando con ella. Y solamente tienen que liberar el recurso. O sea, liberando el recurso, nosotros licitamos, tenemos las bases listas, está todo listo. Entonces, hoy día, nosotros no podemos licitar si no tenemos recursos en, en nuestra arca. Sí, ese es el tema. Vale. Algo más. Eh, Algunas recomendaciones. Bueno, este fin de semana tenemos una actividad que no es, no es nuestra. ya Muchos vecinos han venido a preguntarnos por esta actividad. Nosotros, obviamente. Eh, hemos dado las explicaciones respecto al tema. Eh, es, es una productora que está organizando por una jo un, un joven de acá de que Nos alegramos que haga actividades, digamos, de, de todo tipo, culturales, eh, deportivas. Eh, si quieres, le explicas cómo es el proceso para que, que declara las la responsabilidad con respecto, para que la comunidad lo entienda, eh, hasta dónde es la tuición nuestra, hasta dónde es la responsabilidad nuestra y qué es lo que ha hecho y qué, si tiene alguna información con respecto a, a la autorización de, de la delegación. Valeria. Bueno, eh, tal como lo mencionaba el alcalde, este es un evento privado. Si viene un evento masivo que nos tiene bastante preocupados, porque finalmente eh, igual va a recaer eh, en la comunidad, en el municipio. Pero sin embargo, eh, la, la autorización viene desde la delegación presidencial. Tengo entendido que eh, se entregó la directiva de funcionamiento. Eso tiene que, que ver con el tema de los guardias, ya que ellos tienen que contratar. Eh, extraoficialmente, en, en este caso el encargado de la actividad, eh, me comentó que estaría autorizada, pero a nosotros hasta el momento, hasta hoy, <laughs> eh, en la mañana no nos ha llegado ninguna autorización de la delegación. Por ende, las solicitudes que nos habían hecho de algún mobiliario, incluso... Eh, no fue autorizado por parte del municipio la instalación de publicidad por lo mismo, porque no se contaba con la autorización. Que se entienda, y en este en, en caso quiero ser bien, en, en el fondo explicar bien que es, no es un evento municipal, porque me, me han llamado muchos vecinos, muchas personas preguntando acerca de, de la actividad en sí, pero si bien nosotros, eh, y, y lo digo en. Creo que el año pasado, en el mes de octubre más o menos, se me acerca aquí la persona encargada y yo le, le entrego todas las directrices de lo que tiene que hacer para un evento masivo. Tuvo la asesoría, el acompañamiento, pero el evento es privado. Ya tengo entendido que ellos tienen contemplado temas de estacionamiento, carabineros. Aún tampoco no tiene contingente eh, policial eh, dado porque no ha llegado esta autorización por, por ende sin esa autorización de la, de la prefectura o de la cuarta comisaría no van a disponer de este de más dotación policial entonces estamos ahí también he tenido conversaciones con el, con el hospital de coinco con bomberos que me han hecho la, la misma en el fondo están inquietos respecto a la, a la actividad pero insisto, la actividad no es municipal, es privada y eh, hasta el día de hoy no se cuenta con la autorización desde la delegación para este evento más. Y nosotros bien. hemos tenido, disculpa Valeria, para complementar un poco la información, hemos tenido reunión con la productora, ¿eh? con ellos, ya, con carabineros, con el equipo de seguridad nuestro, donde le manifestamos nuestras aprensiones. hace, y la realización de un evento de este, de esta naturaleza, no lo estamos oponiendo, por el contrario. Pero reviste ciertos resguardo que hay que tener para la comunidad ciertos reguardos. Uno de ellos eh, tiene relación, por ejemplo, con los estacionamientos, que va a ser un problema, ya. Eh, el tema de, quizás de los ruidos también va a ser, va a ser una complejidad, entendiendo que es, es justo, es, se produce ahí un, un triángulo, digamos, 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 convocan tres caminos en ese sector. Claro, eh, está claro, si ellos no tienen el permiso, la autorización de esa fiesta no la le van a suspender la fiesta. Así, ¿no? Así es. Así que no teniendo la autorización de, en este caso, la delegación presidencial, o sea, para que se entienda. Más allá de eso, alcalde, a mí lo que me preocupa, en lo personal, de acuerdo a las informaciones que yo he recabado, si a carabineros no le ha llegado todavía la autorización de la delegación presidencial. Eh, Carabineros no tendría tiempo, ya hoy día es jueves, para solicitar. Eh... Es que el trámite de asilo, mira. Cuando se hace un evento de este tipo, se deriva. ¿O ese día es cuál es el, el, el que.? ese directamente. Entonces, ¿Eh? ellos hacen una planificación de, una, de un posible evento. Se, se, se manda un plan, digamos, de seguridad, de contingencia, de todo el tema. Ellos lo evalúan. Te lo devuelve a ti porque para esta cantidad de jóvenes que, o sea, personas asistentes en este caso que van a venir, tiene que haber una, un, un plan de contingencia, en ¿eh? salud, educación, ¿verdad? De todo tipo, de todo tipo, de seguridad. Les pide una cantidad de guardias. Entonces te pide una serie de documentaciones. Si esa documentación no corresponde, es lo primero que hicieron, le observaron y se las devuelven y ellos vuelven a presentar. Pero yo, dentro de su planificación la tienen, porque la primera parte de es que le llega a ellos. No, sí, lo que yo mm. le digo, que a mí me preocupa en lo personal, es que ese, ese trámite que usted acaba de señalar, no creo que se lo tengan así, si a estas alturas no ha llegado el permiso, lo tendrán. O sea, lo que a mí me preocupa mm. más que nada, alcalde es la protección a los vecinos del entorno. Primero, eh, nosotros como, como municipalidad, usted acaba de señalar que no es responsabilidad, pero sí yo creo que, eh, siento yo, a lo mejor estoy equivocada, pero sí es responsabilidad de, de qué, de la municipalidad, de no sepo sé, de que se le respete al vecino el vehículo que le entorpezca la salida al vecino. Yo creo que si estoy equivocada, yo pido disculpas, pero en mi, en mi, digamos, lo que yo siento, porque trato de empatizar con ellos. A mí me han llegado, alcalde, audios de la que hasta las 8 de la mañana, ruido. Ahora, si los ruidos son eh, molestos, ¿cierto? Uno puede llamar a carabinero, pero ¿quién viene a medir los decibeles de que muchas veces se propasan, digamos, de lo, lo estipulado? Porque esa altura de la noche, ¿quién viene a medir eso? Frente a un acto delictual, porque hay que ponerse en todos los casos, y porque los vecinos a mí no. Me... pero si sí, Entonces, y lo mismo que le han dicho a usted, es la preocupación que eh, Yo creo que, como también nosotros como municipio, vamos a actuar. Actuar. Aún sabiendo que no está bajo la responsabilidad de acá. Nosotros, bueno, Valeria, obviamente el equipo nuestro va a estar atento, digamos, a todo lo que podamos hacer respecto al tema. Eh, ahí yo creo que previo hasta ya, hasta sino, porque a él le podrá llegar hasta el día viernes, me imagino, la autorización me imagino que sí hasta mañana hasta y bueno mañana. Lo, la, lo que consultaba la concejala respecto a, la, a, la, a los carabineros eh, ellos mismos hacen las coordinaciones desde el nivel regional o sea y ellos se le impone se me imagina que debe ser así como la, se dispone como la contingencia cada evento masivo y se hacen las coordinaciones desde allá ya es complejo, estamos a contratiempo, se ha escuchado la comunidad, yo me reuní con la, con la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Chillehue, ayer a, a esta persona que está a cargo del evento le sugerí, le sugerí porque no le puedo yo imponer, pero eh, entendiendo que para que no ocurran estos, yo le sugerí conversar, reunirse con un vecino que nos vino a plantear eh, su inquietud, su preocupación, y también con la presidenta de la Junta de Vecinos, tengo entendido que ayer, se reunía durante la tarde para explicarle todo su plan de contingencia que tiene, explicarle cómo va a ser la, 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 la actividad, cómo se va a llevar a cabo. Para que en el fondo también, porque es un punto súper importante, eh, socializar la información con la comunidad, especialmente la que está más aledaña, pero como dice el alcalde, nosotros vamos a estar atentos con el vehículo de seguridad pública, obviamente se va a tener que focalizar el, el, los patrullajes en ese sector y también una coordinación directa con carabineros tengo entendido, no, no, no puedo asegurar, pero que se iba a hacer como un cierre en lo que es Villa Chillehue para evitar el estacionamiento, ya, pero es algo que, que, que se tiene que conversar, y obviamente que si hay un vehículo más estacionado, lo que va a tener que hacer el vecino es llamar a carabinero y se va a cursar la infracción correspondiente, así lo tengo como entendido. Dentro de lo que plantea Valeria, yo decía como medida preventiva, ¿eh? especialmente porque Villa Chilligue es un sector súper residencial, o sea, entonces los vecinos no tienen, porque obviamente les va a afectar, van a buscar esta, gente que venga a otra comuna, van a buscar, se van a estacionar arriba de la vereda, en todos lados. Entonces le decía yo a lo mejor una manera preventiva, tenemos que conversarlo con la presidenta de la Junta de Vecinos. Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de facilitarle vallas papales para que el acceso sea solamente para los residentes, ¿ya? Claro, claro, tiene que hacerlo con dirección de tránsito, tendremos que conversarlo con los vecinos, si están disponibles, para que ellos quieren, porque yo creo que es una medida, porque obviamente aquí en la botá que le estaciona su vehículo en caso de emergencia, va a ser complejo. Ya. Bueno, pero estamos a la espera, ¿eh? Sí. Me la hicieron los vecinos y la quiero hacer públicamente que la, la diga usted al señor alcalde, es por ejemplo, para este evento eh, la persona como Insisto, es privado. Eh, Ellos piden un permiso acá en la municipalidad. Y sí, por cierto. Y, y la municipalidad... El, es que teniendo nosotros, a modo de, de, de conocimiento. Me gustaría inicialmente, saber... bueno, el periodo que yo estuve de vacaciones le llegó a, a Carolina. Ya Se emite un decreto de autorización previo, digamos, que tener esta autorización de, de nivel superior. Ya. ¿pero si de... no tenemos hoy día, para terminar un poco, de día, si no tenemos nosotros hoy día esta autorización, nosotros vamos a derogar ese decreto. La consulta mía va más allá, pero es que no, yo quiero evitar todo tipo de suspicacia. Ya, la persona cancela ese permiso. Eh, ¿Cómo es cómo ese permiso? ¿En qué consiste? Oiga, voy a hacer un evento, tengo presupuestado tener mil personas, un número así, y si llegan tres mil. Ah, eso no, digamos... Nicolás, ya, vamos a sí. unir a Nicolás para que le... Claro, mira, ya. dentro del y plan de... de... Es que quiero que me deje terminar, por favor, alcalde. Por ejemplo, la municipalidad, ya, pagan ese, ese permiso, va a contempl... se contempla la capacidad de personas, eh, el tipo de los baños, para... ¿Eso no, no lo exigen o a, a la municipalidad le interesa... Eh, eh, claro, el, el pagar el permiso. ¿No se prevé un poco más allá, digamos, por es que eso lo cercano que están las casas lo que, alrededor? lo que pasa es que eso lo prevé en, la, en el funcionamiento como ¿Mm? tal. Lo prevé, la, la, en este caso, con la autorización que ellos están pidiendo. ¿ya? Es con la delegación. la delegación, la delegación ya. con la eh, solicitud de la... Directiva de funcionamiento, que ahí va el plan de emergencia, va el tema sanitario. Le piden un sinfín de documentos que nosotros también los tenemos que presentar cuando tenemos los guardias para los eventos masivos de Más. fiestas patrias y Semana Coincana, que también hacemos. Tenemos que tener también siempre una carta eh, de, de, en el fondo de parte de salud, de bomberos también, que lo incluye el plan de emergencia que tenemos que tener en caso de cualquier eventualidad. Pero nosotros acá como municipio no tenemos la, en el fondo la facultad eh, de, de pedir esa información. Sin embargo, tenemos que informarnos porque si bien autorizados, porque efectivamente pasó toda esa etapa y todo eso en el fondo solicitudes que le, que le piden. Tengo entendido que la autorización tiene que ver bajo la ordenanza como un, con un permiso en el fondo de pago de patente. Al... Eso no lo manejo muy bien, no, no es mi área, pero viene Nicolás, ese para la acá. Ya, por eso el tema de, de permiso. Sí, yo más que nada, alcalde, hago todas las preguntas y no es que esté cuestionando. El tema es: es que para que los vecinos que viven en el entorno tengan claro eh, las la responsabilidades que, que recae acá como municipalidad. Es decir, eh, hasta dónde llegamos más allá. O sea, yo, por lo que yo siento y percibo en este minuto, es que acá el municipio se va a comprometer en qué yo así lo siento de que sí se va a ver una fiscalización de, de que carabinero esté digamos en el lugar eh, por el, viendo el tema de los estacionamientos siento eh, digamos va a haber un resguardo policial en el sentido de que se le puede dar un poco más de seguridad a las personas. De tranquilidad a los vecinos. Eh, a sí, eso voy yo. Sí. Pero dejar muy claro, alcalde, porque mañana no pasa lo ideal que esto sea una fiesta sensacional, que lo pasen todos bien y que no hayan problemas. Pero hay que adelantarse un poquito a, a las dificultades que muchas veces con, con, conlleva este tipo de actividades masivas. Eso es más que nada. Muchas gracias. Don Oscar la verdad. Bueno, nosotros estamos apareciendo, al menos en la discusión, a dos días de la actividad. Entonces, adelantarnos a esta altura, la verdad que bastante poco entiendo la preocupación. Eh, sé también, porque vivo en el sector, que hay un par de vecinos solamente, un par de vecinos, que cuestionan cualquier actividad que se haga en el sector. Estoy hablando de actividades deportivas, hasta convivencia eh, de grupos menores. ya. Y eso es súper complejo de eh, llevar, valga la redundancia, la fiesta en paz, ¿ya? Creo que la iniciativa como iniciativa eh, eh, puede parecer eh, atractiva, ¿cierto? El, entiendo que el municipio eh, recibió a, a los que están hoy día encabezando esta actividad. Entiendo que al parecer el, el club deportivo también está eh, apadrinándola. Yo, yo soy amigo siempre de que actividades se hagan en los sectores en particular. Esta en especial pareciera ser que va a convocar una, una gran cantidad de gente, gran cantidad de jóvenes. Desconozco si previamente los organizadores sociabilizaron con el grueso de la comunidad la actividad de forma previa, digo yo, o tal vez en el, en el andar se fueron dando cuenta de lo masivo que pudiera llegar a ser y surgen luego las otras alternativas. La disposición por parte del municipio me parece apropiada porque además no va a ser resorte del municipio la ejecución o no finalmente de esta actividad. Pero sí, nosotros aparecemos, insisto, a dos días de la actividad, no sé qué es lo que pueda llegar a ocurrir, yo espero que esto, por el bien de los mismos organizadores, la inversión que se está haciendo, se lleve a cabo y de buena forma, por los tiempos que estamos, por, por lo, lo encima que estamos de la actividad, y que no parezca tanto en la comunidad como en los mismos organizadores que esta discusión sea parte de una eventual oposición a la actividad, por lo menos por mi parte no lo es y sé que en el grueso del Consejo tampoco lo es. Pero obviamente cuando hay cualquier tipo de actividad, lo vemos nosotros cuando lo hace la, la municipalidad, también hay resistencia en la comunidad. Eso ha ocurrido siempre y es parcial solamente. Eh, lo que sí, como es una actividad privada, tiene que tener y cumplir con lo que esto requiere y no es resorte del municipio hoy día. Entonces esperemos que esto tenga el desarrollo que deba tener, pero que no pasa en ningún caso por eh, la decisión particular del municipio, ya eso hay que dejarlo, y creo que ha quedado medianamente claro. Yo solamente en mi intervención la hago entendiendo lo que en el sector pasa frecuentemente, sé que hay solamente un par de vecinos que se oponen hasta a las actividades deportivas en el lugar. Este tiene otro carácter, obviamente, cierto, entonces esperemos que esto fluya y de la mejor forma posible, ¿ya? Ese es mi ánimo al menos hoy día, eh, porque insisto, a, a esta altura estar comentando el tema, bueno me parece que está bien que lo comentemos porque, para que nos enteremos en qué situación estamos solamente. Pero estamos a dos días de la actividad, yo no sé, yo espero en verdad que se desarrolle de buena forma por la inversión que se está haciendo, por la cantidad de jóvenes que entiendo están en entusiasmado con la misma actividad lamento obviamente que hayan hay algunos vecinos que eh, la vayan a pasar mal por un tema natural, pues si sí, los ruidos no siempre son apropiados para todos, ¿verdad? Eh, o lo que es bueno para uno no es bueno para otro, eso es, la sociedad es así, yo quise hacer mi intervención netamente eh, aludiendo a que yo doy fe de que cualquier actividad que se haga en el sector hay gente que lamentablemente se opone entendiendo que esta tiene una característica muy distinta, obviamente, eso es cierto Muchas gracias. Eh, Carolina, me quería pedir la palabra. Sí, solamente quería agregar, eh, alcalde, que eh, ellos para hacer el trámite en la delegación les piden haber pagado lo que estipula la ordenanza y tener el permiso municipal. Entonces, sin ese decreto nuestro tampoco podrían hacer el trámite en la delegación. Mm, eso, es, eso es importante tenerlo en consideración, pero también eh, este permiso, este decreto está sujeto a que ellos tengan la autorización de la delegación, sino de lo contrario se, se tiene que revocar. Eso es un poco el, el, el curso que sigue. Mm. Nosotros, eh, como un acto, digamos, de, de buenas prácticas, nos juntamos nuevamente, porque hemos tenido varias reuniones con ellos, para decirle con la experiencia que uno va teniendo, digamos, en este, especialmente en este tipo de actividades masivas, todas las problemáticas que, que se han ido se dan generalmente. Yo le dije, mira, aquí hay un tema que tiene relación con la comercio ambulante, que lo más probable es que se va entrar afuera. ¿Ya? O se metan. Segundo, lo que, lo, que, lo que hablábamos el tema de los estacionamientos que es un tema, es un tema. Las vías de evacuación tienen que ir despejadas por cualquiera sea la emergencia. Entonces, hay hartos temites que eh, cuando uno planifica actividades masivas especialmente, uno dice, ah, ya se preocupa de muchas cosas, pero estos pequeños detalles que al final pueden resultar súper complejos, súper complejos, la verdad que hace falta un poquito la experiencia, si ¿sí sabes que, mira, fíjate en esto, fíjate en esto otro, estos detalles pueden ser importantes. Nosotros vamos a estar alerta este fin de semana, con respecto a la actividad con el equipo, ¿ya? Prestando toda la ayuda y soporte para, especialmente, la protección de nuestros vecinos. La actividad es una actividad particular, ¿verdad? Particular. Las responsabilidades son de quienes realizan la actividad, no nuestra. Y lo que haya que hacer, ahora hay que hacerlo. Si hay gente mal estacionada, se le multará. Si hay gente obstruyendo, lo que hay que hacer, por la parte nuestra. Sí. También yo espero que le vaya bien a la, al, al evento, que ojalá los Chicos, disfruten con, con tranquilidad, sobre todo los que vienen de afuera, con mesura, porque también aquí después se transita en la madrugada con, con, con alcohol u otras sustancias y eso es, eso es peligroso. Y en el fondo, independiente que esté en nuestras manos, es una petición a los asistentes que que vayan que lo disfruten, pero que lo pasen bien moderadamente. Pero también yo creo que es importante que lo que a nosotros nos compete, y yo estoy muy de acuerdo con Luz, de, de, de solicitar esa información es de, de también garantizar que nuestros vecinos puedan estar tranquilos. Este, por ejemplo, el tema de la, de la villa, de, de cerrar los pasajes, y también que la inspección municipal esté atenta ahí para cursar multa a la gente que está obstaculizando los portones, las entradas a las casas, porque es probable que eso pase. Porque es un artista famoso y, y la verdad que la lista de artistas es, es, es atractiva. Es atractiva y, y qué que bueno que pase en la comuna eso. si El tema es... Tratar de, de convivir mejor. Yo creo que ahí a eso va, va a Luz cuando, cuando apunta esto, que en el fondo ha sido un, un, un campeonato muy bonito, con alta producción, eh, distinto a los campeonatos que habitualmente se hacen, eh, y le ha dado un valor agregado al, al desarrollo de la actividad, porque aparte se hace por un particular aportando a la, a la institución, entonces algo bien interesante de, de observar, y, y culmina con una fiesta muy muy importante, entonces yo creo que hay que atender a eso, a tratar de mantener la buena convivencia entre todos, que ojalá sea el llamado a los asistentes que, que tengan mucho cuidado, obviamente, porque tampoco el camino de acceso a Coinco digamos que es el camino más recto y fácil para poder transitar. Y, y también eso, para resguardar, a lo mejor eh, disponer de la inspección municipal eh, sobre todo para revisar el tema de los accesos a las casas, que aquí nos pasó la otra vez cuando estuvieron los Vázquez que la gente iba y se estacionaba en cualquier lado, arriba de la plaza, etcétera, yo creo que eso es lo que no queremos ver y que hay que atenderse a eso y ojalá que le vaya muy bien a todos, los, no. a todos los asistentes y obviamente que los vecinos puedan tener los menores problemas posibles yo creo que obviamente si uno es vecino de una, de una cancha o algo, sabe que Va a tener siempre bulla, pero también hay cosas asociadas, como por ejemplo el tema de personas que orinan o que hacen sus necesidades biológicas en, en los deslindes. Eso pasa, eso es eh, parte. Eh, parte, y ojalá que no, no pasar, Entonces nada, ojalá bueno, que todo resulte bien el fin de semana. No, desearle el éxito, por supuesto, la comprensión para los vecinos. Eh, nosotros creo que desde el punto de vista nuestro hemos hecho las advertencias necesarias con la experiencia que uno puede tener en este tipo de actividades, con Valer, le hicimos parte de seguridad, uno mismo en todo la, lo que es el desarrollo de, del evento, los cuidados que debe tener especialmente. Así que están hechas las advertencias, pero estamos sujetos hoy día de su aprobación final. Si esa aprobación no llega, obviamente que hay una derogación del decreto que autorizó, en este caso Carolina, cuando me estaba surrogando. ¿Verdad? Porque no cuenta con los permisos necesarios. Eso. Muy bien. ¿Algo más de seguridad, Valeria? ¿Sí? de que se vaya Valeria, quería hacerle la consulta por lo mismo de estos eventos masivos, a lo mejor no tan masivos, pero dentro de los próximos días se va a jugar la Copa de Campeones en el estadio municipal. Tengo entendido que se va a hacer ahí como está evaluándose, ¿eh? está evaluándose. Mm. Ya, en caso de que se evalúe, son varios puntos que hay que tratar, eh, que a lo mejor podría hacerse en conjunto con la asociación de fútbol, porque hemos tenido mm. eh, la experiencia de que han llegado equipos de afuera, la última vez tiraron fuegos artificiales, papeles, hasta que se cansaron. Entonces hacer, no sé, por último. Una carta de advertencia o sugerencia desde la asociación de fútbol cuando vienen a jugar esos partidos, o bien desde el municipio, ¿ya? Lo otro con respecto a la seguridad, porque también eh, cuando llegan, no sé, buses con gente a esos partidos, todos llegan y entran y el club que está haciendo el local no puede cobrar bien la entrada. Entonces, a lo mejor tener, eh, no sé, como es un recinto municipal, a lo mejor tener la facilidad de tener uno o dos guardias, creo que no sería mala opción para evitar desmanes y, como le digo, poner atención sobre todo en esto de los fuegos artificiales, que sabemos que por ley está prohibido, pero sí hacer una mención o por último una advertencia desde la Asociación de Fútbol hacia el equipo que viene de visita. Ya. Me perdí en alguna parte, me, tú, tú me arreglas tanto. Lo que yo entendí en la última reunión que tuvimos en conversaciones con este tema es que se estaba evaluando recién el caso del recinto municipal. No, no, no estaba muy convencido. Hemos realizado acá... ¿eh? ya hemos realizado con respecto al tema de los guardias es complejo el tema de los guardias o sea, nosotros tenemos, tenemos que nosotros estar pagando un par de guardias no es competencia nuestra no es competencia nuestra es responsabilidad del club ya porque ahí no lo compete a nosotros yo ya. me refiero porque están en un recinto municipal a eso me refiero eh, no la actividad sigue siendo de ellos porque yo arriendo el estadio municipal no con guardia incluido ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer la separación. La responsabilidad es. A ver, viene alguien. Vamos a poner el mismo ejemplo de la, de la, de la actividad de los chiquitos. En este caso, el club les arrienda. No tengo idea la figura que tendrá con la productora. Sigue siendo la responsabilidad de ellos. Si ellos vienen acá, arriendan el estadio, ¿verdad? O se lo facilitamos, cualquiera sea la condición, ¿verdad? La responsabilidad de la actividad como tal sigue siendo del club, en temas de seguridad el tema de seguridad ellos te que la contingencia o si convocan ellos tendrán que hacer la evaluación con respecto al tema de los fuegos artificiales está claro aquí Carabineros tiene que operar ¿ya? nosotros qué podemos hacer yo espero que cuando defina en este caso los clubes que están eh, participando en esto que nos ofician Diga, ¿sabe qué? Decidimos hacerlo aquí, acá, acá, y nosotros con eso activamos nuestro plan de contingencia, en este caso de, de seguridad pública. Le oficiamos a Carabineros, ¿sabe qué? Va a haber un partido de alta convocatoria que puede ser complicado. Disponga usted de, de funcionarios o personal para esto y nosotros tendremos que velar por la parte que nos compete a nosotros. ¿Ya? Pero yo creo que hasta ahí de, llega la responsabilidad nuestra. ¿Mm? Pero te vuelvo a decir: yo, las últimas conversaciones que tuve con, la, con ellos, me decían que estaban evaluando todavía la posibilidad de que fuera acá. ¿Mm? ¿Cómo? Es que, sí, pues que nosotros siempre ofrecemos nuestro estadio, siempre, para todo, ya porque obviamente que se entiende que por la capacidad, por un montón de cosas, SAC cumple. Pero ellos estaban evaluando también un montón de otras cosas que me decían que no tienen definido todavía la situación. Y esto, o, tal como lo dije yo la otra vez, o sea, queda abierto y disponible para cada club de la comuna que lo representa en el fondo es importante recibirlo acá, pero hay que entender que ya la actividad no es municipal es una actividad propia de cada club que está teniendo para su participación ¿Sí? para sumar en el, porque algo entiendo del tema las primeras fases normalmente de la campeonato de campeones son de bastante baja convocatoria cuando los clubes eh, van avanzando sino hasta la tercera fase, ahí ya a veces se pone un poco más complejo en términos de, de asistentes a la actividad Ahora, no es menos cierto también que es bueno estar preparado desde el primer momento en caso de, pero la historia ha dicho eh, que convoca a mucho más gente un partido de liga que un, un partido, un encuentro deportivo, sobre todo cuando juegas de local, porque va mucha gente tuya y viene mucha, muy poca gente del, del club visitante. Insisto, desde la tercera fase en adelante, que ojalá obviamente los que nos están representando en esta ocasión a, a la comuna. Les vaya bien, pero ahí obviamente tiene una característica distinta. Es más, hay, hay exigencias al igual que cualquier otro torneo en donde las especificaciones del recinto a utilizar tienen que tener también ciertas particularidades. Pero es bueno estar preparado, Lógico. pero también es bueno hacer la, la que en las primeras fases. perdón. Generalmente, cuando lo que dice Oscar es efectivamente cuando. Va siendo una evaluación la ARFA, sí, po. porque este es un, un campeonato que es de ellos. Sí, po. Entonces, por ejemplo, cuando ha tocado a Coinco, generalmente con los clubes de granero, que son uno, son clubes que llevan mucha gente, sí. y aquí nos ha pasado. Sí. Pero a veces cuando nos ha tocado con clubes de Mapilla. menores, mm. cuando se va quemando fase. Eh, obviamente eh, la misma ARFA oficia a carabineros y ellos traen contingentes es lo que pasó en Doñihue cuando, cuando fuimos allá aquí, andaba cualquier cantidad de carabineros y, y obviamente por un tema ha, de han de manejado mucho, su plan de contingencia claro. sí. Ahora, importante con respecto a lo que dice Giovanna, de, de la, del ofrecimiento que hacemos todo eso siempre lo hago, ¿eh? porque entendemos que es un club nuestro que va a, va a representar a la comuna y tiene que estar en nuestro estadio, o sea, eso lo entendemos. Le dejamos abierto, si quieren o no quieren, y lo otro que generalmente le hacemos nosotros es para el traslado. Generalmente yo le coloco un bus, ya ya sea para la hinchada, para los mismos jugadores, es un bus que disponemos para donde el lugar que sea, lo mismo que hacemos con las selecciones. Ya, eso se lo dije a los, a los dirigentes yo, así que tienen que solamente... Y creo que está pedido ya incluso, ya, para la, para el la, partido de vuelta. Mm. Muy bien. Eh, ¿Vale? Ahí estamos. Bien, pasamos a puntos varios. Ofrezco la palabra, estimados concejales. Ya, eh, con respecto a los puntos varios, tengo algunas consultas. En la, ahora que viene ya, se acerca el invierno. Bueno, ayer tuvimos una pequeña, un pequeño anuncio de que parece que va a haber bastante agua. En la Villa la Unión hay un, un resumidero que está pendiente. Ahí no sé, lo he conversado con usted, la señora Mónica Calvajal. El que está... Qué ella, parte, ¿no? ella me estuvo hablando que había un resumidero ahí que siempre se acumulaba mucha agua en la Villa La Unión. Ya, pero no sabes cuál. Porque siempre tenemos problemas en el jardín. Entonces, ahí un me, tema. Parece que hay, hay, me parece que hay. Ya. Mm. Es, esto, claro. claro. No. Sí, lo que, si, pasa es que... Y... Mira, nosotros estamos, hicimos una limpieza con los vecinos, en conjunto con los vecinos, en la parte de atrás, porque también lo ingresa por atrás. si sí, ese problema de sí, claro. Entonces, no sé si será el mismo de Alberto, si queréis conseguir más datos. Bueno. Pero lo que pasa es que atrás nosotros ya hicimos, junto con los vecinos, porque son entidad complementaria, una limpieza de atrás, que los papeles permitir obviamente. Eh, pero una vez que termine eso, nosotros vamos a hacer la, el recorrido nuevamente en la traviesa. Entonces, si es ese, lo tenemos considerado. Lo otro, eh, hay una garita ahí en Copiquén, tengo mm. una imagen, ya yeah. la de ah, Aníbal, yeah. eh, esa, esa misma. Y esa garita está ahí en la casa ah, de donde está Don Abel. entonces la curva. Claro. Entonces, yeah. cuando llueve, Fíjese dónde cae el agua, yeah. en la ventana. Perfecto. Entonces me pide él. Ya, yeah. Bueno, yo lo he conversado con él, a través yeah. de otra dirigente, si se puede colocar una canaleta y a la vez cerrar la parte de atrás. Sí. Mira, este tema es tan eh, antiguo. Yo recuerdo en un periodo cuando éramos concejales, esa parte de esa garita, la ocupaban de baño y todavía entonces yo creo que tendríamos que mirar por el adosamiento que tienen voy a verlo con la gente de, de obra la, la canaleta no, no no hay inconveniente en eso pero el tema del cierre déjame verlo cómo lo podemos ejecutar ¿Mm? me parece muy bien la propuesta ya sí ¿Se, se, se ¿Mm? sí cerrar ahí porque sí. en realidad hay... sí. Aparte sí, porque... que él tiene las ventanas sí, y medio complicado, mm. no sé, ver alguna posibilidad ya. de hacer algo. Perfecto. Lo otro eh, recordarle solamente los arcos de cachantún. Sí, de, estaban, los materiales Alberto estaban, no me hayan llegado. Hasta ayer no habían llegado, ya, pero están pendientes. De hecho, tenemos nosotros el viernes, le llegó una invitación, parece que le hemos llegado unos materiales. Se la mandaron ya, o ¿no? No le han llegado, pero él me la mostró ayer. Es que hay una entrega de materiales de, los, de equipo para los, los, los talleres de. ¿ah? para los canteritos, para todo eso. Y está incluido los arcos. Los arcos va a ser simbólico porque obviamente no estamos en la construcción, digamos, pero está considerado. Para que lo vea, porque sí, vamos a empezar mañana. con el proyecto. Pregúntale a Ignacia, porque yo ayer me mostraron, dimos visto bueno para vale la invitación. Ya lo vamos a hacer acá. Sí. Para que vengan a acompañarlo a llegar a implemento. implementación. Eso es con recursos propios, ¿eh? Y algunas cosas que el Benja ha postulado por ahí, que algunas cositas. Así que armamos eh, lote, digamos, de, de algunos elementos para cada uno de los que él pidieron en este caso. Yeah. Si fuese un poquito generoso nos regalaría con la malla, sería la idea. Bueno, podemos verlo. <laughs> podemos evaluarlo, sin el problema. Puedo donarla yo como concejal. Me lo bueno, ahí en la ley. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Puntos varios. Señora Luz. Alcalde, eh, esto a modo de consulta, mm. eh, me enteré por la prensa. <laughs> ya pues la prensa <laughs> en medio eh, que Junji eh, las parvularias están educadoras de párvulo perdón están en paro a nivel nacional yo quisiera saber o sea igual es bueno informar a la comunidad porque están en paro y aquí también en los jardines no sé si han todos por lo menos ayer sí por lo menos ayer eh, eh, no, claro, sí, pero a nivel nacional acá un jardín sí está... No hemos tenido información de acá. ¿eh? Pero claro, ya. sería bueno no, que nunca. se le diera a conocer sí, en algún por minuto, por favor, sí. a la comunidad. Ni un problema. Ese como punto número uno. Ah, y era el, 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 anticipa, el primero que tenía, pero igual sí. me voy a sumar porque en ese, en ese minuto en el cual se dieron las gracias al, al Departamento de Tránsito, yo no me encontraba aquí presente, sí. pero de verdad que hay que destacar el trabajo, tuvieron todo ese fin de semana sí. y fue óptimo. Así que yo <coughs> felicito al director de Tránsito y a todo su equipo que estuvieron ahí trabajando mientras trabajando. algunos disfrutábamos un poco en familia. Trabajando para usted. Hijo. Claro. Alcalde, yo quisiera consultar acerca de la Casa de la Discapacidad, que aquí se llama, y por qué motivo, eh, en lo personal, en lo que yo he visualizado, no la lo ocupan los jóvenes de discapacidad. ¿Cuál es...? Estamos hablando de del, del era... Kipol, porque no. es la única creo yo que se llama no no así. no pero me, me refiero cuando está hablando de, de, los, del de los de los jóvenes los de, de, bocha claro yeah. porque mire hace un tiempo atrás eh, mm. recuerdo que cuando los chicos fueron eh, se adjudicaron un proyecto los mm. chicos tuvieron que usted también fue una mm. colega también andaba me acuerdo que la primera vez que a mí me tocó asistir como concejal mm. fue en el gimnasio en un día lluvioso mm. Así como y era como tan grande y tan frío todo. Posteriormente, este año también los niños se eh, digamos se adjudicaron otro proy proyecto más y me recuerdo que llegamos llegar a las 3 de la tarde y ellos recién estaban arreglando ahí el gimnasio, a esa hora en verano, un calor insoportable, en la cual yo en ese minuto solicité a la administradora municipal la posibilidad de que se pudiera trasladar a la sala multiuso, en la cual eh, muy cordialmente nos trasladamos. Entonces fue ahí la inquietud mía, dije yo, ¿y por qué eh, si los niños tienen su, o los jóvenes, porque hay niños y jóvenes, tienen su casa de la discapacidad? Eh, ¿Por qué no la ocupan? Ahora, eh, bueno. A raíz de lo que usted me pueda responder, yo también quisiera preguntar porque si ¿sí, ese acá ese ese lugar se hizo con ese objeto, ese era el objetivo que lo ocupara los jóvenes de la discapacidad o era como una sala multiuso. Que, ¿A qué va? Ana? Lo que pasa es bueno, yo no estaba en la administración cuando se ejecutó este proyecto. Pero era eran de, concejales. No, no, no. no es de antes, ¿De antes? Sí. ah, ya. Sí. Sí, eran dos organizaciones, eran dos organizaciones que, que, que en el fondo cuando patrocinaban, ah, tú eras concejal, ¿cierto? Era amigo de la discapacidad diferente, era uno, no me recuerdo no me cuál era la otra. Ahora, al tiro de Alberto, ah, y cometí ese, la discapacidad, ahí fue parte de esta historia. Yo lo que tenía entendido es que a propia, puedo estar equivocado, pero eso es lo que a mí me informaron, es que a propia solicitud de los mismos chicos de Bocha quisieron cambiarse de espacio ya por traer a Benjamín para corroborar la información si es así nunca eh, no ha existido la disponibilidad de que ellos transite por cualquiera de los puntos. De hecho el salón Multigoso también lo pueden ocupar, verdad y otros lugares. Ya nunca ha estado. Entonces yo creo que hoy día es solamente un tema de coordinación con Benjamín que es el encargado de deporte que le habilite y, y reserve el salón donde lo, cuando lo quieran ocupar. Y, este, y la plataforma, a ti lo doy, hay una plataforma donde van agendando también y, y van pidiéndolo, pero nunca ha estado prohibitivo, no, no por el contrario, no, 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 pero prohibitivo, por, digamos, por, por el sentido, de, si ellos han pedido, yo, yo sé que en algún minuto iba a decir que algo me, me estoy haciendo memoria, por distintos medios, querían estar acá, perfecto, dijeron no hay ningún problema ocupen el lugar que ustedes quieran y así ha pasado con mucho porque a veces hay un salón que está ocupado pero le ofrecemos otra alternativa o sea por poner de ejemplo a veces los talleres de danza han tenido que ir migrando en distintos talleres porque a veces está ocupado el que está iban tomando el horario alberto discúlpame ahora sí solamente quiero complementar y quiero entender lo que quiere decir la concejala efectivamente eh, el el espacio que tienen acá es un espacio para hacer ejercicio, para hacer reuniones, para hacer convivencia. Es como una sede. El espacio que necesitan ellos muchas veces es para entrenar bocha, que se necesita un gimnasio. Ese es el motivo, porque acá cómo van a entrenar en un espacio tan chico, no se puede. Porque necesitan lanzar una, un, una pelota, no sé, por 12, 15 metros. Entonces no tienen esa, ese, esa condición. Yo creo que por ahí va, en que ellos ocupan el gimnasio. Eh, no. A lo mejor tienen otra información que no. No, tengo... no, sí, yo, yo mm. no estoy a mí, nadie me ha dado ninguna otra información. Mm. El tema es por qué motivo, eso yo por eso que hice, mm. hice el, el, la introducción: por mm. qué motivo si ellos cuentan con su casa de la discapacidad, cada vez que ellos tienen una ceremonia, tienen que estar en un gimnasio, tienen que estar en distintos lados y no en su casa de la discapacidad. Es que generalmente ese, cuando hay... ese es el tema. Y es que generalmente, Luz, cuando toca ceremonia, generalmente son ellos que planifiquen y los piden las dependencias Sí, pero es por eso, es que yo por eso mm. insisto, yo pregunto por qué motivo eh, no hay una conexión, o sea, ellos hacen de manera independiente. No con ¿no? Benjamín, pues si el nexo con, con la municipalidad de tu organización es con los encargados de cultura, de deporte, lo que sea. Entonces, el nexo es con Benjamín. Si en algún por eso te digo, si quieres, llamamos a Benjamín para clarificar la situación, digamos, porque a mí me consta que en algún minuto ellos han querido ocupar el gimnasio y me lo han manifestado. que quiere hacerlo ahí? Por lo, lo que manifiesta Alberto. Por la, Eso estamos claros. Por la movilidad. Ahora, en sus actividades particulares, como por ejemplo, no particulares, sino actividades, por ejemplo, que son un poquito más distintas de inauguraciones, ¿está disponible todo donde ellos quieran hacerlo? Es más, mm. alcalde, sí. Yo quisiera ir un poquito más allá. Es más, los chicos, todos sus trofeos están ahí en el gimnasio de Danilo. Y cuando si tenían su casa de ahí, podrían estar ahí. ¿Me entiendes? A eso voy yo, eh, ocupar y darle, digamos, eh, que los chicos, digamos, a lo mejor en una de esas, eh, cambiaron los dirigentes, quien, quien llevaba todas esas cosas, y, y desconocen que eso... Yo lo digo así pensando de la mejor manera. Entonces yo quisiera que a lo mejor, al conversar, y a lo mejor sería bueno que Benjamín también tuviera esa posibilidad, o sea, no, ese conocimiento para que a futuro, cuando los jóvenes, no sé, quieran celebrar una actividad de ellas interna, pudieran contar con la, con la Casa de la Discapacidad, más que estar haciéndolo en un gimnasio. A eso voy yo, alcalde. Yo creo que yo creo, quiero entender un poco lo que quiere decir la tía Luz, porque también lo he percibido. Por ejemplo, ayer estábamos en la Villa La Unión haciendo un operativo de salud y el espacio que tenían para poder entrenar era la cancha de Villa La Unión. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si alguien quiere entrar a un deporte, tiene que tener un espacio. Muchas veces, por ejemplo, si uno tiene que entrar a un Excel donde se reparten horas, puede que tope con un taller, puede que tope con alguna otra actividad, etc. Y. La importancia del tema de la discapacidad y, el, y, la, y la única organización que tenemos viene siendo este club. Ojalá hubiesen más, ojalá hubiesen más. Y uno esperaría que una casa que se llama Casa de la Discapacidad sea utilizada para la discapacidad. Y no muchas veces como una sala multiuso. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una sala se vuelve multiuso, la gente ya no quiere guardar cosas ahí, no quiere dejar cosas ahí y no ha pasado. O sea, en la Casa del Adulto Mayor que hoy día ya es una también es una sala multiuso eh, el, el, los hechos, le ha pasado que le han roto puertas, le han sacado cosas, no se sabe quién, no se sabe en qué taller, habían x cantidad de mesas, hoy día no están, no están todas le compramos todas las mesas que no, no de pierdan. acuerdo pero las que estaban las que estaban originalmente de un uh -huh. proyecto de un proyecto está bien si la municipalidad repuso si eso sí, no se es discute todo. pero las que estaban originalmente del proyecto se pierden porque no se sé, va a que organización empieza a, a, a tener otra utilidad o en el fondo otro uso una uh -huh. sede entonces yo también creo lo mismo o sea si es una casa de la discapacidad como se va a hacer por ejemplo en la casa de la asociación del fútbol donde va a estar Benjamín trabajando el encargado de deporte uh -huh. va a ser un un foco de deporte a mí me parece eso muy bien, una muy buena política. Uh -huh. Uno espera lo mismo, por ejemplo, que la encargada de la discapacidad acá es. Eh, ¿Quién es? La Cindy. la Cindy. Que a lo mejor funciona ahí la encargada, que los programas estuvieran ahí, que estuvieran las copas resguardadas, que solamente lo utilizaran ellos, uh -huh. porque de esa forma eh, uno genera un, un pulmón de eso. ¿Mm? Porque finalmente tenemos una casa de la, de la discapacidad, de la discapacidad, que en los hechos es una sala multiuso. Y eso es lo que nos está pasando. Eh, o pasa, por ejemplo, con la Casa del Adulto Mayor, donde funciona, no sé, por el taller de cueca, que depende del club de adulto mayor, la amistad, funciona San Nicodemo, pero hoy día la verdad es que hay capacitaciones y una serie de cosas más, obviamente por una, una necesidad de espacios, pero quizás tratar de ir eh, consolidando algunos. Tenemos, por ejemplo, en la que está al lado del, de los carabineros, que es la Casa de la Mujer. Eh, donde la ocupan solamente talleres de mujeres y, 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 no, y nadie, más, nadie más se mete, o sea, nadie más la usa. Entonces, quizás yo lo que quiero entender es que se apunte hacia ello con la discapacidad. Y creo que generaría un gran valor porque tenemos, afortunadamente, una encargada, tenemos la infraestructura. Eh, tenemos un, un, un buen lugar donde pueden ellos entrenar. Quizás armar una competencia, no. Se va a necesitar el gimnasio, como se hizo alguna vez, un gran campeonato de bochas que fue muy lindo. Me acuerdo que no era la gente de las motos, lo organizaron ellos con, con Marcelo y varios más. Fue algo, y tuvimos todo, fue algo muy notable. Los empresarios locales apoyaron, pero quizás para las competencias. Pero para el día a día, claro, pues si uno tiene una casa de la discapacidad, eh, esperaría o aspiraría a que tuviese ese rol. Yo creo que por ahí va y, y, y me parece que uno podría generar un activo con eso. A ver, es totalmente comprensible. ¿eh? Eh, yo creo que aquí quizás existe una descoordinación con respecto a las planificaciones. Porque vos lo insistés, cada vez, y a mí me ha tocado acompañar, yo estaba con la gente de Bocha, que eh, me ha dicho que prefieren eh, entrenar, por ejemplo, en el gimnasio, atendiendo un poco lo que decía de Alberto, desconozco las dimensiones de la cancha. O sea, yo sé que la otra vez hicimos dos canchas, ¿Hemos claro, hemos jugado y... <laughs> entonces eh, allá obviamente que es menor es más chico ya con respecto por ejemplo así como tú lo manifiesta de la, los trofeos yo tengo por ejemplo eh, un tremendo el desafío por ejemplo con la gente por ejemplo la banda la banda tiene una cantidad de trofeos que estamos yo le dije a Raquel vamos a ubicar un espacio donde resaltar esos trofeos que ellos nos tenían y es lo mismo entonces ellos tampoco tienen un lugar físico ellos deambulan por ejemplo entre gimnasio en el estadio y nos pasa con muchas organizaciones o sea que, ojalá pudiéramos la asociación de fútbol la asociación es, 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 es todos lados donde hay un espacio disponible a veces los tenemos hoy saben que hay, hay tal cosa acá entonces ¿qué tenemos? La asignación, ya, perfecto. Vamos a ver cómo se, se, se agendan, digamos. Ya, ah, perdón, Oscar. No. Esa es la plataforma que nosotros hoy día, por ejemplo, los monitores, en este caso, junto con Benjamín, van reservando todos los espacios públicos que nosotros tenemos. Y se ve el calendario, o sea, por ejemplo, y es por eso la movilidad que vamos teniendo de repente. Un, un monitor o un cargado o va reservando una, un lugar y te va diciendo, mire, entre ese lugar, este horario que queda disponible. Entonces, puede que, que en algún minuto esta, esta complejidad que vamos teniendo. Bueno, si la gente bocha definitivamente quiere solamente estar acá en el gimnasio, perdón, en, en, en su sede, no tengo ningún problema, ningún problema. Ya. Pues, de bocha, ¿Sí? sí. Entenderlo así como ¿Sí? si hay una sede de la discapacidad, como hay una sede de la mm. mujer, mm. por ejemplo, como va a haber una sede del, del fútbol mm. que, que se trabaje que en solamente esa para línea ellos. Que, exacto. Solamente para ellos. Yo lo más Yo voy a poner un solo ejemplo, en la parte práctica, porque de repente, claro. En la parte práctica, ¿cómo lo hago? O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos otras cosas que funcionan. O sea, yoga, me imagino, otros talleres que funcionan. La misma gente hoy día en las capacitaciones que frecuentemente estamos haciendo ahí. ¿Ah? Siendo entonces tenemos idea una carencia enorme de infraestructura de espacios físicos y pasa lo mismo por ejemplo eh, con la sede o sea yo valoro mucho por ejemplo lo que estamos reponiendo siempre porque se entiende que tiene mucho uso por ejemplo la sede adulto mayor verdad por ejemplo, están las cuecas, y me parece muy bien. Y, y tenemos ensayo allá y tenemos una multiuso. El otro día me decían, por ejemplo, ¿sabes qué? Se pierden Obvio, si llega mucha gente, es constantemente. Confeccionamos un mueble, hicimos un mueble nuevo, repusimos las mesas que en algún minuto alguien las sacó, nos las devolvió, de las mismas comunidades que se entiende... Pero no tenemos, digamos, la disponibilidad de espacios más físicos donde poder... Si ellos quieren, eh, digamos, que asignarlo de, de, para que no entre otro, o, o usted o otra organización ahí. No sé, yo creo que lo va a complicar en, en la dinámica. A lo mejor entendimos mal la... No. Bueno, lo que yo le entendí acá a la colega es que no es que se les designe exclusividad a la agrupación para la sede, sino de que sea eh, el lugar de encuentro para sus reuniones y quizás poder confeccionar algún tipo de repisa para que ellos puedan tener sus eh, copas ahí. Es lo que yo le logré entender, colega. No yo, sé si no no sé. la claro. posibilidad de la sede de, de cerrarse a las demás agrupaciones que hacen algún tipo de deporte o reuniones ahí, sino que ellos cuando se quieran reunir como grupo... Tener la posibilidad de, de poder usar la sede y poder agendar sin ningún problema el horario. Es lo que yo le entendí, colega yo no sé si soy tan enredada pero yo más que nada lo que quiero en el fondo, eh, que creo que el colega Buñón lo interpretó muy bien es darle una identidad a esa casa de la discapacidad es decir, cuando eh, ellos se adjudiquen algo, tengan que hacer una ceremonia, ocupen su casa de la discapacidad para hacerlo que ellos puedan, por ejemplo, exponer ahí tener su, su, su trofeo a eso voy, porque, por ejemplo Danilo, yo que me, que me disculpe que lo saque a cola tiene su gimnasio y ahí tiene sus copas pero son las copas de los de todo el club pero si está en la casa de la discapacidad que se dé esa identidad como dice carlos está en la casa de la mujer lo ocupan solamente la mujer no es que sea como de exclusividad pero que sean ellos los que están Perfecto, estamos claro que ellos tienen que entrenar en el gimnasio sí no hay problema si yo nunca yo no ni siquiera mencioné que acá se le ha puesto obstáculo al contrario pero sí que ellos tengan ese espacio de ahí de, de que cuando usted vaya a acompañar a no sé por alguna cosa que ellos puedan recibir a, a las personas en la casa de la discapacidad ese es el punto okay. alcalde me parece don Oscar no, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que al parecer existe una propuesta de que la casa de la discapacidad sea de exclusiva Utilización del, de, en este caso, las personas en esa condición. Porque eso es lo que estoy entendiendo. Me voy a retrotraer un poquito porque en el pasado ocurrió algo muy similar en donde había una organización, luego se dividieron y existía una pugna entre las dos directivas respecto de quién la utilizaba y quién tenía la tenencia. La misma, la misma sede. Yeah. La misma sede. Eh, yo entiendo lo que manifiesta la concejala. Pero también siento respetuosamente que no podemos tener una sede para cada organización. Creo que eso es inviable. Lo que sí pudiera utilizarse es que eh, dentro de un, una especie de acuerdo o convenio pueda existir priorización respecto de una u otra. Pero no, no creo yo que no puede ser exclusivo, a no ser de que aperturemos otro espacio para que tengamos una especie de sede. Multipropósito, por así decir, para atender otra, otros requerimientos. La sala multiuso Claro, por ejemplo, ¿cierto? No. Puede claro. ser. Yo también creo Eso. que uno es muy poco porque claro. por la cantidad de organizaciones, pero entiendo perfectamente hasta dónde se apunta. Pero yo creo que tiene que haber más que porque yo lo sentí al, al principio como una especie de cuestionamiento sin saber que los asociados de bochas, por ejemplo, hayan hecho el requerimiento formal. Porque ocurre también de forma muy permanente que hay, hay algunos dirigentes o participantes de alguna organización que por fuera eh, dicen, oye, es que pudiera hacer esto, sí, pero tiene que haber una propuesta tal vez para que lo abordemos de esa forma. Eso es lo que yo creo. Pero si vamos a definir eh, de forma exclusiva eh, y, si, y si se hace como propuesta, perfecto. Pero también tenemos que asumir los costos que eso eventualmente tendría para otras organizaciones u otras actividades. Insisto, en algún momento esto fue de exclusividad para. Eh, claro, pero no para este particular. Era porque había una, después se dividieron en dos, y ahí había una pugna, lamentablemente, entre las dirigencias de esos comités que generó un quiebre absoluto. Se reclamaba mutuamente la pérdida de en seres como lo que manifestaba el concejal Muñoz, porque fue, se reprochaban que nosotros postulamos un proyecto, se perdió, no sabemos quién. Es más, ocurrió hasta en algún momento que algún funcionario municipal de Paso arrendaban eso, no se acuerdan, que nos generó un problema incluso administrativo. Entonces, lo que hay que hacer aquí, creo yo, es intentar ordenarnos y definir eh, bajo eh, lo que ellos, los jóvenes, por así decirlo de esta organización pretendan, eh, pero siento respetuosamente que de exclusividad absoluta no sé si es viable, pero sí se pudiera priorizar para así quizás brindarle un espacio, eh, porque de lo contrario cómo funcionamos con el resto. Porque el concejal Muñoz dijo algo cierto o, o compartió lo que está diciendo una muy poco, incluso dos muy poco para la cantidad de organización y ojo ¿eh? esto se repite. Esto nos pasó una vez en, en Copequén, con la, con la sede que está a la entrada de la villa, en donde los adultos mayores, ellos dijeron, no, pues esta es nuestra sede. Y les daba lo mismo que hubiera intereses de otra organización para que la puedan utilizar. Y se, y se repite en el tiempo. Hay un tema como, yo no digo apropiación, ¿eh? pero es como que eh, ellos dicen, claro, la cuidan, la mantienen impecable y tal vez es por eso el sentido de pertenencia. En este caso en particular, creo que es a lo mejor la instancia para intentar ordenar un poco el tema es eso porque se planifique de, una, de tal forma porque yo tampoco he visto al menos que haya cerrado alguna puerta respecto de la utilización pero tal vez pudiera haber un orden eh, pero creo que hay que conversarlo con ellos hay que conversarlo con ellos o cuál puede ser eventualmente una especie de el, el camino ¿verdad? nada más sí. no nosotros no hemos tenido nunca formalmente formalmente ni informalmente tampoco ningún eh... Hasta ahora, no, nada, primera, primera, pero no tenemos ningún inconveniente, o sea, por el contrario, o sea, y Alejandro me ratifica que efectivamente de las dos organizaciones, eh, eh, ¿cómo se llama?, originales, gracias, originales, solamente queda una, ¿ya?, el resto se, se desarticuló, entonces, no, pero no hay ningún inconveniente, o sea, de hecho, el, el único, la única organización con quien yo tengo un compromiso de, de ver este tema de, de este lugar donde vamos a colocar los trofeos es con la banda, que tenemos muchos trofeos de la banda. ¿Ya? Y estamos pensando aquí, a lo mejor dentro del municipio, en el mismo DAE, en cómo, de, ¿dónde, dónde podemos ubicarlo y tenemos que, que hacerlo. Y ya con toda esta restauración que estamos haciendo en el interior de, lo, de la oficina, a ver, en un, un espacio para poder dejarlo. ¿Estamos? ¿Punto, Parios? Eh, hace un momento atrás nos no acordamos un poquito de los permisos de circulación y quedamos en que después pasado todo este periodo se iba a ver de nuevo el circuito para las licencias de moto. Entonces hacer un poquito el recordatorio. Ese sería como punto uno. Y el otro punto, que existen varias cositas que hay que hacer, eh, digamos, en terreno, por ejemplo, la limpieza de la señalética, ya sea la poda de los árboles, porque algunos los motoros uno los ve encima. porque está tapada la señalética. ya entonces despejaré eso a lo largo de la comuna. También la limpieza de los espejos. Hay espejos que están muy sucios eh, en distintos puntos. Hay algunos que están todavía en muy buenas condiciones, pero hay otros que están muy sucios y la verdad que no están com cumpliendo su, su misión. Y el tercer punto sobre los basureros que están en la entrada de la vega. Hay dos o tres que están en bastante malas condiciones. No sé si los pasaría llevar a llevar algún vehículo. Están prácticamente desarmados. Tampoco están eh, cumpliendo su rol. Y a lo mejor insistir un poco más, señor alcalde. Yo creo que en, en una de las sesiones del mes de enero, eh, yo hacía alusión a que a lo mejor nos falta más gente en patio. Claramente hay muchos detalles que se pueden. Sí, yo sé que, que, que es difícil, pero quiero insistir en el punto. Necesitamos gente que trabaje con las manos. Yo sé, tenemos hartas oficinas, hartos directivos, harta gente que está trabajando, en la, digamos, aquí en el municipio, pero necesitamos gente de patio, gente que esté atento a los requerimientos. Recuerde que viene el invierno. Y el invierno también no, 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 se torna bastante complejo en cuanto a la mano de obra, que eso es lo que más necesitamos aquí en este municipio. Muy bien. No viendo. Ah, perdón, perdón, sí, perdón. Sí. Eh, quiero insistir con un tema, alcalde, que se ha planteado aquí por varias concejalas, eh, particularmente Luz, Joana, Alberto también, en relación al espejo en, entre la turbina y el chaval. Tan, aunque usted no ve que lo puedo llegar al patio, llegaron allí los fierros. Llegaron lo, Llega los fierros redondos, que eso es lo que nos faltaba. Porque yo lo día sí. bueno, cuando estuve parado anteayer, sí. en la mañana ya sí. el, finalmente el tránsito de los autos de Doñigüe que le hacen el quite al semáforo sí, ahí, de Lo Miranda sí. y al de Punta de Cortés, uh -huh. que toman esta bifurcación por el chaval, donde los vecinos tienen constantemente problemas por la velocidad, okay. donde se está proyectado precisamente el lometoro, sí. pero pero ahí en ese cruce que está mmm, mal hecho eh, y en la mañana es una cosa muy muy, muy no, compleja. Cualquier día puede haber un accidente. Entonces, un, un espejo de verdad que ayudaría muchísimo. Me voy a comprometer antes del próximo consejo y la verdad me voy a comprometer ahora porque vi los elementos. Debería estar instalados Los vi ahí que llegaron ayer, <coughs> alcalde. En arreglo de caminos, ¿Ya? particularmente cancha de carreras, eh, ¿cuándo estaría más o menos interviniendo? Se los mande porque al menos yo. Consulté esto majaderamente en, sí. en verano y sí. no, no hubo respuesta más o bueno, de un tipo de planificación. Se nos mandó algo que yo no, no estuve muy conforme. Entonces, la verdad es que igual prefiero ¿Sí? pedírselo hacia el alcalde ¿Sí? antes de, de, de ir a, a pararme ahí a sacarme fotos. Sino que más bien me gustaría saber dónde no. vienen para poder informar a la comunidad no, no, no. Y, y saber por qué. De verdad que el cancha carrera está pero pésimo, 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 pésimo estado. Ok. En el Tres Puentes también se dividió a estar con el señor Dintrans. Uh -huh. eh, también los vecinos eh, me, me dijeron que el arreglo que se hace con la moto niveladora uh -huh. no, queda, no queda fino en el fondo, porque pasa la, la moto niveladora, vuelve a soltar todos los camotes grandes que quedan en la orilla. Yeah. Estuve viendo en Santa Cruz ayer un trabajo muy bueno que estaba haciendo ya el día, que además de perfilar. Yeah. Eh, cargan los caminos y lo cargaban con un ripio delgado. Bien. Sí. Entonces, me gustaría saber por qué, si es que eso se pudiese hacer acá, eh, que quedaría bastante bueno, porque son caminos también rurales, eh, o eventualmente eh, ver la posibilidad de un matapolvo el verano o algo complementar ya. ese arreglo. Okay. Porque en el fondo, por último que ellos no hagan el perfilado, ya lo cargamos nosotros, pero, pero que quede más más definitivo porque esto es de, de. constantemente pasa la. igual lo mismo que pasa en Millagüe, porque pasa la. Sí. la nivel ahora al mm. final termina haciendo... El, el tema de los camotes muy complejo para los vecinos. Entonces, si sí lo puedo conversar con el señor Dintrans. Trans. Y me queda solamente el desagüe de Concha Carmendia. Eso. El. Enfrente ahí a los fue en salida por la orilla. Que se lo solicité a Patio. He pasado. O sea, no a Patio, sino que a. ¿Cómo se llaman? A, a, a operaciones. Eh, y no, no he visto arreglo. Y como ya van a empezar la temporada invernal, probablemente verlo, porque genera negamiento. Uno que está por la orilla, por la casa de la luna, en el frente de la casa, hay una sequía que es. Eh, un, un, exactamente, el curso para el sifón. Y eso, las. Las paredes de cemento de concreto están así. No sé qué la choco, pero está así. Y se abren netamente con, con unos palitos que le ponen. Entonces está muy frágil, puede ir una vida más fuerte. Así que por si se pudiese ver, porque también esa esquina siempre genera problemas ahí de, de negamiento. Último, también para conversar con el señor Dintrans en relación a los hoyos del chaval Oriente que se generaron por el desagüe de la sequía de la palitos. Sí, perfecto. Eso también, ver cómo, cómo se pudiese. Sí. arreglar y eventualmente yo quiero insistir en, en la responsabilidad de los particulares también como se puede ver por parte del, del ministerio porque creo que hay que sentar precedentes y no puede ser que los vecinos desde tantas veces que se le digan repetidamente durante meses no hagan caso hasta que finalmente se rompe el, el camino entonces creo que es bueno también dar señal en esa línea ok lo recordamos muchas gracias ¿Estamos? muy bien no viendo más puntos que tratar se levanta la tabla